Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más, el número 18 de Hadoken Rojo. Yo soy Sergio y hoy estoy acompañado con el equipo médico habitual, que son nada más y nada menos que Lázaro, que tiene hasta un club de fans recién estrenado, lo que nos faltaba. ¿Qué, maravilla. ¿Qué tal, Lázaro? Muy bien, muy bien. No, oye, tengo que decir que no es mi primer club de fans, ¿eh? Ay, Dios, bueno, pero... ya, bueno, ya, ya entraré en detalle otro día. No, prefiero que no entres en detalle, porque para qué... <laughs> A ver, y por otro lado tenemos aquí a Quique, don Quique, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas Sergio, encantado de estar aquí. Un placer, como siempre. Bien, bien, bien. <laughs> Súper convincente, eh. Sí, Además, el tono. Que sí. Ha sido el saludo genérico que vale para, para ir a ver a Ana Rosa y para, para <laughs> estar en el podcast. ¿eh? Sí, correcto. Es cuando te dicen, ¿quieres ir a la boda hoy? Claro, que sí, por supuesto. Encantado. <laughs> pues lo mismo. Muy bien, hombre. Y hoy tenemos a un a un invitado que repite, muy a su pesar. Que es don Marcos García alias The Elf. ¿Qué tal, tío? Muy bien, aquí repitiendo como el gazpachito ahí, ¿eh? muy rico. Tengo <laughs> de unos pequeños problemas técnicos, aquí estamos. Aquí estamos, bueno, bueno, que todo sea eso. Luego ya veremos a ver qué tal se nos escucha y esas cositas. Pero bueno, en fin, antes de, de empezar, vamos a, a ver los temitas que tenemos para hoy, que como siempre, es un programa bastante completo. Vamos a iniciar el programa con el aniversario de PlayStation en España que cumple 25 años. Y yo creo que pues eso merece repasar un poquito tanto la consola en sí como la evolución que ha tenido en general. Luego nos meteremos con AntStream. ¿Y qué es AntStream? Pues un servicio de juegos retro en la nube que permite ejecutar mil títulos clásicos. Vamos, lo que viene a ser. La moda actual de los de Cloud Gaming, pero en re, versión retro. Con lo cual yo estoy encantado. Luego vamos a entrar en un debate a raíz de una noticia que dejó caer Jorge Cano en. Pues, en el programa anterior. Hace los programas, ya no me acuerdo, porque mi memoria es un poco patética. Sobre el tema de eh, demon Source y un posible modo de dificultad adicional más fácil para los jugadores. Vamos a ver qué pueden pensar los usuarios, sobre todo Marcos García, que es un fiel seguidor de las creaciones de Front Software, ¿qué opina al respecto? Luego seguiremos con Genshin Impact, que es el juego de procedencia china más importante de la historia. A raíz de este título vamos a intentar debatir qué puede suponer la entrada de China en la industria del videojuego, como parece que está sucediendo. Luego seguimos con el auge de los juegos de terror. Resident Evil 8, de Medium, Little Hope y demás producciones van a ir apareciendo eh, a lo largo de los próximos meses. Y bueno, yo creo que es un buen momento para debatir qué está pasando, ¿no? O sea, que hemos pasado de la generación anterior de que pasaban las compañías olímpicamente de este tipo de producciones. Ahora mismo a ser pues casi la creme de la creme. Y para terminar el programa, el Solomillo, vamos a seguir an analizando el lanzamiento inminente de PlayStation 5 y Series X. Ese, ¿por qué? Pues porque hay Hay bastantes cositas nuevas que comentar, ¿verdad? Ay Así chicha, que, chicha. sí, sí, hay chicha, ay chicha. Así que nada, pero bueno, vamos a, vamos a empezar como es debido con a qué estamos jugando. Venga, Kike, que te veo súper animado. Dale, que, a que estás jugando. A tope, tío. Sí, Como te sigas metiendo conmigo, no, no sigo con el podcast. ¿eh? A ver. Eh... Mejor, pues te voy a insultar. A ver si te vas no, de una vez. A ver. Eh... He, estado, he seguido con Gridfall, ¿vale? Y le he estado dando a Mafia Trilogy, que me sigue gustando muchísimo, sobre todo el primero y el segundo, al tercero no he llegado, no sé si llegaré, pero me sigue pareciendo una pasada. Y he estado jugando uh -huh. a cositas retro, pues nada, he seguido con mi Master System ahí, le he estado dando cosas que me da un poco de, de vergüenza todavía a decirlo, porque a estas alturas, no sé, como Cloud Master, por ejemplo, no he estado jugando, ¿te suena, Sergio? Sí, pero mejor que... ¿A ti te gusta de verdad? Por eso. No. Estaba... Ah, vale, vale. vale <laughs> estaba vale, vale. intentando recordar porque Kenseiden, que sí me gusta, por ejemplo, sí está bastante sí, bien. Sí, vale, bien. Y Master of Darkness, que me parece una barbaridad. Le incluiste tú es en que un vídeo Darkness... tuyo, me parece. Sí. Y me parece sí, 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 sí. No estoy de acuerdo uh -huh. mucho contigo porque dijiste la dificultad, tío. Y a mí me parece un juego súper fácil. Esa es la pega que le, le pongo, tío. Me parece, sobre todo para con los Castlevanias... Me parece bastante fácil, tío, y un pelín corto, es la pega que le pongo. Pero vamos, para mí, incluso, y a lo mejor digo una barbaridad, en muchas cosas supera a los Castlevania eso Yo considero que sí. Eh, a los dos primeros, según qué cosa sí. Para mí el tercero no, porque Castlevania 3 es Dios. Ya, estoy de acuerdo, pero aún así, ¿no? Y la, y la variedad de, de armas que tiene, la variedad de enemigos, de escenarios, me parece un juegazo. Y... Sí, sí, a lo mejor ah. es una barbaridad, lo que voy a decir, pero no parece un juego de Master System. Algo que. Sí. Posiblemente Marco. Es, es, una, es una barbaridad lo que has dicho y es una barbaridad. Y me estás echando del podcast hoy, no sabes cómo hacerlo. Pero es un juegazo, ¿no? Los oyentes que no dan caso a Sergio, eh, como en aquella época ¿Nunca... Sony no tenía consolas, pues nada, se mete con Sega. Pero en realidad es un juegazo. Nunca, nunca me hacen caso, así que tampoco. Por eso no te preocupes mucho, mucho por eso. También, no, fuera pero... de coña. Ya sabes que a mí Master System me parece una muy buena consola. Lo que pasa es que comparado con NES y con Mega Drive. Pues como que está un poquito por detrás Pero vamos, tuvo juegos muy buenos, claro que sí, sí. Ya lo sabes, a sí, mí sí, me gusta lo, sé, lo, sé. Pero lo que pasa es que, hombre, Mega Drive Coincidió demasiado tiempo Ya, salió muy pronto en, sí. Claro, con, con Master System Aquí al menos en Europa, y es que, ¿qué quieres que te diga? Eh, había bastante diferencia Pero bueno, que nos enrollamos pues Ya eso, se ha acabado, ¿no? Ya ha acabado, ya está <laughs> sido vale, Y por sí. cierto, un, un pequeño un pequeño inciso eh, No llegues a Mafia 3, has dicho que no has llegado, no llegues No, Oye, llegué, para vale. mí. no llegues, como Hacia no te voy 3, a hacer caso, lo me lo jugaré algo. y luego le diré que mola mucho para llevarte a la contraria, pero aunque sea un horrible, pero da igual. Pues muy bien. Perderás muchas horas de tu vida. De hecho, yo no sé si lo he dicho en algún programa. Mafia 3 fue el juego con el que, gracias a él, en eso fíjate, lo tengo que reconocer, gracias a él, tomé la decisión de no tener que acabarme todos los juegos que empezaba. O sea, yo hasta Mafia 3, juego que empezaba, juego que me acababa, salvo rarísima excepción. Mafia 3 ya fue. Me lo acabé, no sé por qué, me pareció una pedazo de basura de muchísimo cuidado y, y me la acabé y dije, no me vuelva a pasar esto. O sea, no hasta, tengo que hasta el... hace unos años. Tío. O sea, ahí donde te escucháis, sí. Sergio tiene 120 años en realidad. Correcto. Soy, soy el elfo 2. El elfo es. Sergio es el Master bueno. of Darkness, ¿eh? es el de sí. la portada además. Eso es. Totalmente. Correcto. Madre a ver, mía. Lázaro, ¿a qué las has estado dando, anda? A ver, pues yo me, yo me he apuntado porque últimamente estoy jugando mucho, tío Estoy Muy pensando bien. ya en inventarme algún juego para, para ponerme a trabajar Correcto, es bastante gratificante, eh Sobre todo cuando cuelas uno tras otro y no pasa y absolutamente nada No pasa nada. nada, nadie lo sabe No pasa nada Bueno, a ver, pues eh, por fin, por fin, por fin de, me hice el platino de Disgone. Después de, de muchos intentos intentando hacer el maldito derrape con Nitro de 5 segundos <laughs> Eso Es una putada que <laughs> es un horror de, de trofeo. Lázaro Prometiste el eh... programa que era el último Discon O lo he soñado. Yo creo que Ya bueno, pero claro. tenía que, tenía que mencionar que, que me había he hecho platino. Ah, Eso es así. Claro. A ver, ¿y, ¿y a qué más está jugando? Vamos a ver. Eh, pues he estado jugando a Destiny 2. Están ahí los colegas presionando muchísimo para que juguemos y que lleguemos ahí con un buen nivel de luz a, a la siguiente expansión. Presionen eh, a media cancha o a campo entero. El de es, es, a, es full time, es a, a, a tiempo entero. Es, me mandan tiempo mensajes. Entero. Es como, ¿qué hace jugando a esa mierda? Ponte el Destiny. Es todo el rato, es una Uy, presión de, continua. O sea, presidente de fútbol sala, Es un horror, es un horror. En fin, eh, ¿qué más? Eh, eh, he estado jugando al Wasteland 3. Que, Muy bien. que tengo, tengo que agradecerte, Sergio, que, que haya podido <laughs> jugar a ese juego. Eh, lo puse muy poquito, lo puse muy poquito, debo, debo admitir que soy bastante malo o que el juego es muy difícil. Pero bueno, ya uh -huh. le, le daré con más con más calma. Jugué pues como una hora y estuve ¿Sí? 40 minutos creando a los personajes y 20 minutos palmando, básicamente. Muy bien. <laughs> Fue muy todo bien, lo Lázaro. que hice. O sea, te eh, sacan de la lucha. Estás un poco encasillado, eh. Sí, tío. Digo. A mí me sacas de la lucha. Bueno, y depende, porque como me pilles con Mario, ya sabes que palmo. O sea que sí, bueno, pero, pero Mario es una especie de dios. Entonces... Sí, Tenemos sí, sí, un Kino sí. Fighters pendiente que va a quedar bastante mal. Lázaro, pero en fin. Tenemos un Kino Fighters pendiente que, que hablando de Kino Fighters y del, de lo retro, sí. en las ofertas, en una de estas ofertas locas que saca, que saca Sony en la PlayStation Store, sí. estaba el Kino Fighters Orochi Collection. Que es, que Correcto. Bueno, es una colección ahí de, de varios Kino Fighters, del, creo que es del 94 al 98. Uh -huh. Y me lo pillé y me dio por ponerme un ratito de Kino Fighter 94 y estuve dándole un ratillo. Que además es muy curioso porque es un juego que, que es de PlayStation 2 ¿Sí? y en PlayStation 4 está emulado. O sea, literalmente tú lo arrancas y aparece emulado. el logo de PlayStation 2. Ajá. Es como que poca vergüenza. Sí, o sea, pues haberlo poco, dejado en negro eh, un tiempo ahí eh, para que no salga el logo o algo, yo que se haz algo. <laughs> que es un poco raro, es un poco raro. Es un poco cutre, eh, habla con propiedad. Es, es un poco cutre que, que, yeah. que tengas una consola que es compatible con los juegos de PlayStation 2 y, te, y hagas a la gente que se compre los juegos que seguramente ya tiene. En mi caso, Correcto. seguro, porque el Kino Fight se lo tendré por ahí. Pero sabiendo que el hardware hace funcionar los juegos de Play 2 perfectamente, es un poco absurdo que los metas en la tienda. Pero bueno, esto es otra. Otro debate. Bueno, no hay debate, ¿no? Vale. Es, es como está mal y punto. Y ya, y ya, y ya está. está, correcto. Sí, Eso sí. es. Y no por último, bajere, sí. eh, he jugado al Crash, al Crash Bandicoot 4, tío. Uh -huh. y, Muy bien. De eh, nada, eh, lo, ¿me lo estoy pasando bien? ¿El qué, perdón? De nada, digo. A ver, a ver, también tengo que agradecerle a aquí que. Marcos, mándame algún juego, tío. ¿Qué? Dámelo a, a, a mí vosotros, cabrones. Que hay un comercio ahí <laughs> oculto, muy florecido. Yo estoy, Lázaro, por mandarte por mandarte un bocadillo también. Oye, pues no estaría mal, ¿eh? Porque estoy pensando no, ¿verdad? En, en a ver qué me hago de cena y no, no caigo. <laughs> en fin, Crash Bandicoot 4, eh, muy divertido. ¿Sí? Y yo no sé, hay, un, hay un, una fina línea ahí entre estoy muy desentrenado o el juego es bastante difícil. ¿En Entonces, serio? Isabel. El, el rollo es que si tú te quieres acabar el juego porque sí, o sea, de hecho yo ¿Sí? estoy, estoy en el tercer jefe de cuatro que son y tal, o sea, ¿Sí? te lo puedes acabar relativamente fácil. Pero coger todas las manzanas, todos ah, los diamantes, bien, bien, bien. todas las cajas, las etcétera, cajas, etcétera, eh, pasarte los niveles sin morir es un, sí. es un infierno. Es el, Eso sí. el... El Dark Souls. <laughs> es el Dark Souls de los juegos de plataformas, tío. Eso es así. Correcto. Bueno, es el... <laughs> Bueno, es el Dark Souls de los juegos de plataformas en 3D. Porque en 2D yo creo que es el celeste, ¿eh? para en mi, en mi humilde opinión. En mi humilde opinión es Super Meat Boy, pero bueno. bueno venga, ya, pues ya habría está. que ver. Y, y ya estamos, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que hasta ahí. No bueno, luego harás tu inciso de siempre, ¿no? Sí, para seguramente seguro que me, me acuerdo de alguna mierda que, que he jugado y que yo mismo no recuerdo. Muy bien. Marcos, ¿qué has jugando, hombre? Pues estaba ahí en esa vida ociosa que ya no tienes, macho. No tengo, no tengo ocio casi, tengo que, que rascar las horas nocturnas ahí de aquella manera, tío. Eso ha o sea, sonado ha un... sonado un poco mal, eh. Un poco siniestro <laughs> eso, ¿eh? Más de los Darkness también. Pues ¿Sí? a ver, le di la enhorabuena buena aquí por el Grieffall, ¿te está gustando, no, Kike? Sí, 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 claro. Estaba bebiendo cervecita y la has pillado justo. Sí, casi se me sale por la nariz, pero aparte de eso, ya, ya lo había jugado, ahora me lo estoy pasando entero y sí, sí, mola mucho, tío. Lo que tiene, lo que tiene Kike es el gridfall de cerveza, ¿eh? Y Lázaro el Discon, muy bien. Que el Discon tiene, tiene su cosa. Sí, sí, tiene la verdad cosita. es que me, me ha durado un poco más de lo, de lo justo, ¿eh? Sí, lleva como o sea, tres meses, ¿no? Eh, sí. Hablando de él o algo así. Si el platino se hubiera acabado, me hubiera salido una semana antes, habría sido más guay. Ya el, el platino lo saqué ya un poco refunfuñando ya, ¿eh? Que, ¡ah, pues es esto ya por dios. Yo sigo diciendo que es que estando bien, yo creo que de los peores exclusivos de la propia Sony de esta generación. Lo que pasa es que el nivel está muy alto, pero vamos, que yo creo que la has dedicado demasiadas horas, porque con Tsushima, bueno, insisto, yo creo que te vas a morir ahí. Todavía, todavía no he arrancado, ¿eh? Estoy preparándome mentalmente para ello. O sea, cuando te lo acabe vas a tener ya hijos y vas a estar en el geriátrico y cosas de esas, eh. Ya estoy Ahí tienes fácil el platino. El Tsushima es fácil. Vale, Vamos, vale, es tipo vale. tipo, estoy, tipo, estoy, tipo estoy, Spiderman. Estoy. Un poquito ahí. Claro, es que estoy cogiendo, estoy cogiendo fuerzas un poco, me lo dijo Cano el otro día. En plan, vas a terminar de y te vas a poner con Tsushima y, y yo creo que estoy esperando un poquito a que me entren otra vez las ganas de bien, bien. del, del ahí, sandbox. Pues acaba Crash Bandicoot, te otro y ya está. Eso es lo que haría. Correcto. Bueno, bueno Marcos, sigue. Continúa. Marcos, con... Bueno, continuando, empieza que, que has dicho dos comentarios y un poco más. ¿eh? Es verdad. Sí, comentarios ahí de entrenador de fútbol, macho. Ahí en la banda. Son cuatro en la banda, en la banda de perfume, tío. Eh, de esta banda Super Mario. <laughs> Super Mario 35, me parece muy divertido, tío. Me ha parecido muy divertido. Fíjate que los multi a mí no me, no me llaman mucho la atención, pero este, como es un multi anónimo, uh -huh. que simplemente es saber sí. si, si quedas el último o hasta dónde llegas, qué posición, me ha parecido muy divertido, tío. Me puse el otro día a jugarlo así por probar y, joder, sí. cuesta soltarlo, macho. Cuesta soltarlo mucho, tío. Sí, yo lo estuve dando, es de decir, pero. No está mal, o sea, es entretenido, pero. Te digo, a la hora lo dejé y no sé si voy a volver a jugar. También te digo, o sea, me gustó, lo pasé bien, pero una vez que lo dejé dije yo creo que voy a. También es cierto que yo tengo una pila de juegos a los que darle, pero no sé, ¿eh? tan 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 bueno no me parece. Pero vamos, eso ya depende de, claro, de la lista de juegos que tengas ahí a tus espaldas a los que jugar, claro. Claro, no. A ver, yo, aprove lo yo aproveché eh, lo de rascar las horas nocturnas, como he dicho antes. Yo voy a probar este juego de círculo, hombre. <laughs> Y la verdad es que me lo pasé bien, porque no esperaba nada además. O sea, esperaba, digo, a ver, voy a echar dos partidas y lo voy a dejar. Y no estuve como hora y media sí. ahí seguida, tío. Sí. Y seguramente echaba se una partidilla más, pero bueno, es, es verdad que una vez que ya deje de jugar, no lo vuelves a coger. A no ser que metas niveles de otros Mario más modernos alguna cosa así. Sí, eso es. Y sigo, sigo enredado con el 13 Sentinels, que se me, me llevará un tiempecillo. Sigo ahí desenredando historias. Sí, sí. Y, y ahí sigo, tío. La verdad es que esta gente de Vanilla VanillaWare siempre, siempre te engancha. tío Siempre te engancha y, sí. y con ese tipo de gráficos que tiene. Y lo que ha logrado hacer con la batea es que es muy sencillo, muy divertido y muy sí. efectivo a la vez. Pues la verdad es que es una es un cóctel bastante chulo. Y luego también tengo a punto de caramelo el Luigi Mansion 3. A punto de acabarlo también. Estoy en la planta 13, creo. Ajá. Y nada, es de estos juegos que he dejado pasar, tío. He dejado pasar, he dejado pasar. Y le cogí como hace un par de semanas. Y también. Sí. He puesto Por las tardes y tres horas, más, tres horas más, tres horas más, tres horas más, tres horas, pues al final vas ahí avanzando. Y la verdad es que es una pasada: es una pasada. Los sí, final sí. bosses, la variedad de, de lo que es cada escenario y cada mundo y cada temática ha parecido muy chulo. Sí, sí. Y el último, así estoy también liado con el All-Star 3D, con el Galaxy. ¿Has empezado por el Galaxy? Sí, bueno, le he vuelto a jugar. Y bueno, aparte de todos los temas de emulación, que si sí, es esas cosillas, pues bueno, como sí. el juego está muy bueno, al final tampoco igual. Y es el, sí, que, sí, más, sí, el sí. que más me apetecía jugar de los tres. Vale, vale, es que por eso te, o sea, he se empezado directamente con Galaxy. Sí, hombre, eh, probé Samba. los otros, probé los otros un poquito, a ver ¿eh? cómo estaba la, la emulación y tal. Pero he empezado con Galaxy, tío. Con Galaxy. <laughs> me lo vale. pedía a cuerpo, me lo pedía más del 2, pero bueno, eso ya veremos si alguna vez nos dan el capricho. Pero tenía ganas, tío. Ya, 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 ya. Bueno, bien, ¿no? Bastante bien, ¿no? Joder, se está todo bien. Bueno, <laughs> suscríbete, te digo todo lo que has dicho de los juegos en general, sobre todo de la X-Dream. Parece buenísimo. Y, y yo estoy contigo. O sea, me parece los juegos, Mira que Vanilla Ware es bastante particular, las producciones que hacen normalmente. Pues esta es todavía más, ¿eh? Sí. Es, es raro el juego, ¿eh? Es muy raro porque da mucho las historias. Eh, ha metido un vocabulario, como ha traducido al castellano, un vocabulario así como de chavalesco, muy simpático, como lo te voy a meter dos joyas. Sí, sí, sí. <laughs> ¿En serio? Sí. Que resulta curioso. Sí, sí. Pero es que, sí, sí. A ver, esta gente es muy buena, entonces se le perdona a todo y en haya cambiado de esquema un poco, porque el tema de acción son las batallas y la acción que es. Uh -huh. sí. eh, lo que es el conjunto es muy atractivo, lo de descubrir. Eh, cómo se interrelacionan todos, qué ha pasado, por qué ves esa secuencia en el futuro, en el pasado y tal. Parece muy interesante. Sí, sí, sí. De hecho, he de decir que le estuve jugando y le tengo abandonado, pero porque no tengo más tiempo, o sea, no puedo jugar a, a todo, pero joder, eh, a ver si acabo un poquito todo lo que tengo, que ahora me, os diré y, y me puedo vender porque me gustaría acabármelo, sinceramente. Pero, pero bueno. Preparad el avituallamiento, en fin. comida, bebida, porque va a decir Sergio lo que está estado jugando esta semana. Sí, no, sí. pero yo últimamente resumo. Voy a resumir, voy a ir rapidito. Porque, porque para qué. A ver, primero, en lo retro, eh, los mejores, o parte de los mejores shooters de Super Nintendo. Shooters de toda la vida. Es decir, navecitas, mechas y cosas así. Para mí, mi favorito, lo estuve pensando, digo, de todos ellos, ¿cuál? pues yo me quedo con UN Squadron. No sé cómo lo veis vosotros, el que más me gustó de todos, UN Squadron. Es que sí. Es muy bueno ese juego. Seguido muy de cerca, pero muy de cerca De Axelay Sí, es que Axelay Es que, yeah. es, que es un juego muy reconocible Además es, es que han pasado los años Y si tú ves una, una pantalla rápida Tal de algún juego, dices es este sí. Pero a lo mejor tienes dudas Sin embargo ves un pantallazo rápido de Axelay Y sabes que es Axelay, o sea claro. no tiene pérdida No tiene pérdida ninguna Y aparte la banda sonora, tanto de UN Squadra Como de Axelay me parece pff, Impresionante y luego el tercero en discordia, yo me quedaría o con Gradius 3, a pesar de las ralentizaciones, que es que ya hasta se, la, se le quiere con las ralentizaciones, o R-Type 3 de Zed Lightning, que también es que ese es una maravilla. El nivel inicial de R-Type 3, joder, también telita, telita marinera. Te la has pasado bien el vídeo, macho. Sí, 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 lo confieso. La verdad es que sí, me, el R-Type me sorprendió mucho lo que tú dices. O sea, empiezas a jugar. Y me recuerdo que en aquel momento dije, madre mía, estos han superado original. No llegaron a tanto, pero se quedaron muy cerca. Uh -huh. y, y hombre, es, a ver, has dicho casi los, los tres puntales, tío. Porque, bueno, el Super Type también estaba bien porque mezclaba niveles y tal, y alguna cosita más. Eso es. Y, y el resto, bueno, ahí ahí de todo un poco. Pero yo pondría el R segundo y dejé es que el lunes cuadro, tío, tengo muy buen recuerdo además tiene una dificultad muy sí, sí. muy ajustadita para putearte un poquito y, y lo que era es aquellas que hacían, no como un recorrido tipo defender izquierda derecha así y tal y demás eso no una pasado. Sí. Tío. sí sí correcto a mí joder he de, he de confesar que mmm, de Super Nintendo yo creo que era de los géneros que más me gustaba el tema de los shooters y ahora mismo le añoro bastante porque si, te, si empiezas a ...al menos yo echando la vista atrás de lo que ha salido últimamente shooters puros es que quitando para mí Sain Mora y alguno de ese estilo de nivel nivel no no sé no se me ocurren muchos no sé cómo lo ves tú los Soner X me gustaron los más un género Estaban bien, sí, pero si has dicho que el terror está en auge, pues puede decir que los úteros están en auge también y quedarte tan pancho, tío. No hay ningún problema. Sí, correcto. Luego hablaremos, pero vamos. Es un no sé los auge que ves tú, pero bien. Luego hablamos de eso. Vale, vale. yo creo que es un género que no está, que ahora mismo es complicado, ¿no? Llegar ahí a es un poco, es un poco como la lucha, que hay tres juegos de lucha y ya está. La sí. o sea, tienes Tekken, Street Fighter y, y deja de contar, pues un poco igual. Hombre, no, están, están los de Nether Riel, ¿eh? que a ti normalmente se te bueno, olvida porque tú vas muy alojado. lo capo, es cierto. Que me parece cierto. bien, pero los Injustice y los Mortal Kombat son muy bueno, buenos. Bueno, sí. Mortal Kombat sin Injustice ya tal. Injustice... A ver, a mí me gusta más Mortal Kombat. Pero son bonitos, pero a, a la hora de jugar, cuidado. Porque tienen sí, ahí un sí. poco de. Más los de Art System Wars, más, joder, más, más Dragon Ball. Es Fighter, cierto. Es, que... <coughs> es cierto. Es hay cierto. más chicha, ¿eh? Bueno, pues, los, uh... pues no hay una mierda de shooters entonces, tío. No puedo compararlo a ningún. El próximo género. Grand Shooter va a ser el, el R-Type Final 2, ¿no? Cuando salga el. R-Type 2 Final, sí, sí. Eso es. Correcto. Sí, sí. Y va a salir en diciembre, pero al final del año que viene. Ahora no, que no, Has no, mencionado bien. has mencionado Gradius 3 y, ¿Sí? y yo, que siempre ya sabéis que me gustan los tres hijos y que hagan cositas raras con los juegos. ¿Sí? Eh, consiguieron. Utilizar el chip SH2 de, de Super Nintendo, el que metían en. Sí, en, 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 Creo que es SH2. Ah. el que metían extra en, en algunos cartuchos eh, para eliminar las ralentizaciones de Gradius 3. Correcto, sí. O sea, sí. hicieron ahí un, una cosita rara. Sí, sí. Yo lo, lo miré y funcionaba muy bien. Lo que pasa es que para el reportaje, evidentemente, dejó el puro. El que original. Es el original. Es que mí, además, he de decir que. Es que ese juego con ralentizaciones mejor, porque es que si no era un poco chungo. Si no te matan. Sí, es... <laughs> sí, sí, es así. Es que es así, ¿eh? Si no, chungo. Pero bueno, a ver, siguiendo con lo retro. Eh, me puse otra vez Resident Evil 4 por aquello de compararlo un poco con lo que se está viendo de Resident Evil 8 Village, porque eh, hay bastante gente, bueno, bastante gente, hay algunos trolls que están ya, pues eso, echando pestes, que si es pues, un shooter subjetivo, que si parece mucha acción, que si parece. Eh, una especie de remake en primera persona de Resident Evil 4, pues si a mí se hiciera un remake de Resident Evil 4 en primera persona, no tendría ningún problema. O sea, me parece un juegazo escandaloso, incluso a día de hoy. Le falla un poco que ha envejecido un poco más el tema del control, que se hace un poco tosquito ahora mismo, pero por lo demás es un juego, pero a mí me parece escandaloso. O sea, le estuve jugando a la versión de GameCube y vamos, parece, bueno, yo no sé cómo lo hicieron todavía. Sinceramente, aparte el ritmo que tienen los personajes Los muestros finales son Tremendos, bueno, o sea, me parece Las situaciones que tiene la, la de la casa bueno, bueno, me parece una completa Locura Eso por, por un lado, ahora en lo moderno Está jugando a Crash Bandicoot 4 también Y como dice Lázaro Pues fíjate, a mí me parece que está A ver, es claramente más fácil Que los, sobre todo que los dos primeros Claramente más fácil, más que nada porque El control está mejor, o sea, no tiene lag Y como no tiene lag, pues eh, es así, o sea, eso es verdad. Mueres, mueres, mueres menos veces, pero eso es cierto que si quieres ir a completarlo entero, la fase de bonus, todas las cajas, las mazanas y tal, eso es de historia. O sea, necesitas unas cuantas pasadas. Sí, sí, es muy complicado. Eso es. Yo he de decir que me gusta, pero no me gusta tanto, tanto como para hacérmelo al 100%. Entonces, bueno, le estoy jugando de manera más o menos relajada y, y ya está. A mí lo que, Luego, me, lo que me ha pasado con dime, Crash, que esto no lo he comentado antes. Es que yo no recordaba que tenía tantos momentos puñeteros. De voy a saltar aquí y desaparece algo o te cae una mierda. O. ¿Sabes? Es que es como. Sí, sí, sí. Y juega mucho, mucho, mucho con, con tu siguiente paso va a ser este y vas a palmar, porque te lo digo yo. Que eso es un poco puñetero, pero bueno. Es un poco tra tramposo. Aunque trampa, hay que decir que a mí, Sí, es un poco tramposo. Pero hay que decir que a mí me gusta bastante el, el tema que han. ¿Cómo decirlo? Han clonado muchos de los niveles de sobre todo de Mario Galaxy y New Super Mario Bros. Pero tal cual, o sea, no sé si los has visto, o sea, es que son clones en cuanto a mecánicas, no visualmente, yeah. pero en cuanto a mecánicas. Tampoco voy a decir nada por tema spoiler, 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 spoiler alert. Pero sí, pero vamos, me está gustando muchísimo, a mí Crash. Este tipo de juegos también todo, son a mí me gustan mucho, son muy agradecidos para mí. Y no es un género, ¿no? Como decíamos antes, no es un género que tal y cual, aunque haya 800.000. Correcto. Muy bien, Lázaro. Bien. Luego, Mafia. Está jugando a Mafia, pero solo al remaster, a la remasterización del 1, y es fantástico. De hecho, es de los pocos sandbox que me, que me apetece muchísimo jugar. De hecho, llevo, no sé, como 4 o 5 horas, y, y me apetece muchísimo darle más. Algo que, como sabéis, no me suele ocurrir. Es una, me parece un remake realmente, realmente bueno. Y luego, aquí estaría Castaño totalmente contento y orgulloso de lo que voy a Escuadrons. decir. Star Wars Squadrons. Correcto. Es buenísimo. O sea, bueno, no, es buenísimo. Es sensacional. O sea, estoy realmente sorprendido. No, me, no porque me lo esperaba malo. O sea, yo, no sé, me esperaba un buen juego, pero sin más. Y uff, a ver. Para la gente que se lo está preguntando, ¿llega a los niveles de Rock Leader, de Factor 5 y tal? Rock Squad, para mí no. Pero es otro rollo diferente. O sea, es un poco más simulador, entre comillas. El control es un poco más complejo, también entre comillas. Pero es bastante, es un juego bastante gratificante. O sea, la sensación de estar volando ahí desde la cabina, eh, no se sé, está muy bien conseguida. El tema del 3D la ambientación en general o sea, me parece una, una pasada total y absoluta ¿lo llega a probar eso, con VR o no? No porque no puedo no puedo o sea tengo es verdad, que la, la que la te, te sienta la como morte. una mierda ¿no? Un sí, sí 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 es que estoy tentado de hacerlo aunque solo sea un poco pero es que no sé si me compensa porque luego lo paso fatal Aldo y lo grabas lo grabas en directo Sergio, que luego nos reímos todos tío. sí sí pero, pero <laughs> es que me puedo caer me puedo caer total y absolutamente redondo entonces bueno, guay, como, que, no. como que no correcto y luego está jugando a Genshin Impact, pero eso para, para luego, ¿no? Para luego, para luego, ¿no? que canta, Es verdad tú, que, que yo además me faltaba el inciso de, ay va, pues ya también he jugado, pero lo hemos dejado para luego. Eso es, para luego. <laughs> bueno, ¿por qué? Pues porque ahora vamos ya aprovechando además que tenemos a mi querido Marcos aquí. Recientemente se han cumplido 25 años del estreno de PSX en España, la primera PlayStation. Y yo creo que es un momento bastante interesante, muy apropiado, para, sobre todo, repasar lo que supuso en su momento, lo que ha supuesto PlayStation en general, sobre todo en nuestro país, que, a ver, como todo el mundo sabe, es muy de PlayStation, pero los datos están ahí. Y como tenemos a Marcos... Sí. Oye, Marcos, ¿cómo lo, ¿cómo lo viviste, macho? El, el lanzamiento ahí de, de la consola ahí en tus tiempos... Ya te lo digo yo, flipó, ¿no? <risa> flipó. <risa> lo viví con mucha alegría, tío, la verdad. Porque, bueno, en ese momento estaba el tema de Saturn, PlayStation y tal ahí en, en primera línea. Y la verdad es que sí. eh, personalmente a mí eh, PlayStation me dio siempre mucha mejor sensación que Saturn, siempre, desde el principio, desde que pude poner, desde que pillamos los modelos japoneses de importación, que fue casi un año antes, de Danback Eso es. Entonces, no sé, eh, me daba la sensación eh, por juegos, por diseño, por el mando, por los third parties, por supuesto, catálogo de juegos, sí. o sea. Había unas, unas señales ahí que, no sé, me dijeron internamente... ¿no? Sí, sí, sí. Esta máquina eh, va a ser algo más de lo que pretende. Porque yo lo que sí, Sony, sí. lo comentaba el otro día con José Luis y Bruno, eh, se conformaban con quedarse detrás de Nintendo y Sega. O sea, ser unos, unos sí. buenos terceros competidores. Asentarse en el mercado. Claro. Estar bien situados, tener ahí su, su mercado, que en ese momento hay, sí. había mucho mercado además. Y se conformaron sí. con eso. Y, joder, se lo curraron tanto. Eh, manejaron también el hardware a nivel de que... Hombre, ahí también Sainosi y les echó una mano a nivel técnico. Se crearon librerías mm -hmm. también que se compartían con otras compañías. Que Correcto. se fue un poquito más adelante mm -hmm. y demás. Y crearon... Y, bueno, y luego siempre la asociación japonesa, que aunque también Sega la tiene, pero el, el, el tema de Namco y todo eso, pues también les, sí. les, les hizo coger fuerza a nivel Coinop un poco. de Porque Sega tenía todas las máquinas y todo el nombre. Sí y a Sony le faltaba sí. un poco y con Nanco tuvo un buen socio yo me acuerdo que eso que hablando con, con la gente de Sony de que era empezaron la gente de Columbia con acuérdate Lázaro con, sí. con María Jesús con Sofía con luego Alicia Sanz y demás que estaban justamente estaban lanzando el Vortex de Super Nintendo dios mío y tenían que pasar a tenían que pasar a PlayStation o eran paralelo casi me acuerdo que decían a ver si abandonamos el cartucho Time, como lo llamaban ellos, y saltamos a, y saltamos sí. a estas máquinas. Y la verdad es que, no sé, eh, lo hicieron con bastante humildad. O sea, sabían que pues, Nintendo y Sega eran monstruos, eran prácticamente imbatibles, sí, sí. y que ellos querían pues una porción de mercado y se la habían, habían luchado mucho desde la época aquella de Super Nintendo que conocemos todos y demás, tenían unos, sí, sí. unas premisas bastante fuertes. Y un conocimiento del hardware que, que ya había crecido un poquito con el tema. Y, y yo creo que se les, o sea, se les dio muy bien. A nivel revista, yo creo que Super Juegos también apoyó mucho lo que fue Play. Creímos Ajá. mucho en ella. Eh, la competencia creía más en Saturn. Se nos notaba a los dos un poco. Cada uno ¿Sí? creía en una máquina. Aunque analizábamos todo y las páginas de los juegos eran prácticamente iguales en cada una. Pero pues se respiraba un, un tufillo SEGA en la competencia y un tufillo Sony en la nuestra. Y luego también. Pues un poco eso. Eh. Recuerdo cuando venía María Jesús con, la, con, las, con las betas en el bolso y nos sacaba el, el 3 de Lemmings o el, o el Distortion sí. Derby o el wipeout Madre mía. Y era sí, como, sí, muy, sí. como muy hogareño, como muy cercano todo. Ajá. O sea que los comentarios de que eres un sonier que de vez en cuando te echan en cara son un poco... Son totalmente tienen algo de base. Algo, algo de base, ¿no? A ver, eso es José Luis que es muy pesado. <laughs> José Luis es muy pesado. A ver, yo personalmente, yo eso nunca lo he ocultado. O sea, entre Mega Drive y Super me ha gustado siempre Super. Entre Play y Saturn me ha gustado siempre Play. Y. Pero eso ha sido personalmente. Es que esas cosas. ¿eh? Es que esas cosas. Sí, sí, a mí me parece bien que lo. Es que ocultar eso. O sea, ¿por qué no vas a decirlo tanto tú como, como cualquiera de nosotros? Oye, cada uno tiene sus preferencias y punto. Y ya está, perfecto. Es que en la época de 8 bits, pues era. Yo tiraba para Spectrum, o sabía sea, sus limitaciones, y que el Amstrad tenía mejor colorido, como mejor audio y manejo de sprites y demás, pero ahí me gustaba Spectrum, porque a nivel de global uh -huh. era como el que tenía los juegos un poco más, red más redondeados, por así decir, pese a sus limitaciones de color y tal. Y prefería el Master System sí, claro. a NES también. Uh -huh. Sí, a ver, a mí <laughs> no, el tema de NES y Master System, reconozco que ahí me pilló con ST y amiga, con lo cual ahí lo veía en revista, pude jugar a cositas de NES y cositas de Master. Yo, de hecho, en su día me iba a comprar la Master Pero vi el Hang-On sí. Y dije, no me compro esto Porque yo tenía el de Amiga Que era mil veces mejor, sí. le daba mil vueltas Y digo a ver, ¿para qué voy a retrasar un poco a nivel videojuego? Sí, sí El, el nivel que tengo a es día que... de hoy Entonces, era una máquina muy limitada Luego, por ejemplo, con NES, veía el colorido lamentable que tenían las revistas De algunos juegos Pero te sí. ponías a jugar Y era otra cosa Es que, se, es que cogías el man y no querías soltarlo tío. Además, los juegos eran muy largos, eran difíciles eh, no se sé, rompía mucho más con lo que era tener una Atari 7 a una amiga en aquel momento. Era como mucho más rompedor. Master era más parecido. Eran juegos un poco más cortos, casi siempre. Tiene un colorido más atractivo de inicio. Tiene un catálogo. Yo sigo diciendo que tiene 20 o 25 títulos geniales. O sea, solo diré siempre. Uh -huh. Pero en ese momento, teniendo amiga, eh, mirar una Master System, a mí me. Pues eh, no me... Me parecía volver a si Me hace falta. Que sí, a ver, yo, igual que en otras... Comparativas, es más difícil. Entre NES y Master System, Kike, te quedas solo. O sea, es que no hay color. No hay color. O sea, de hecho, en la época, al menos en España, nadie comparaba la NES con la Master System. Comparaba la NES con la Mega Drive directamente. O sea, era así de, era así de, de sencillo. Sí, quedaba o sea, ahí como relegada un poco, ¿no? Efectivamente, en muy poco tiempo. O sea, y ojo, que a mí me gusta Master System, tenía juegos muy buenos, pero no podía competir ni con Mega Drive. Yo te ni, sigo diciendo que no sé en qué S. colegio ¿eh? te has criado, Sergio. En el mío, muchísima gente tenía Master System porque era bastante más barata que <laughs> Mega Drive y muchos padres se han ganado niños. Y yo en el recreo jugábamos todos a Master si a Alex Kidd, y flipábamos todos con Alex Kidd, o sea que no, no estoy de acuerdo con eso. De hecho, animo a nuestros lectores que jugaran a Master System para que corrijan a Sergio por una vez. Por una vez, si sí, me tío. corrigen. Con... Bueno, pues por enésima vez, no, da igual. A ver, de todas formas, están, están mezclando. Estamos hablando eso de es Sony. Otra cosa. Eso es, pero de pues igual. yo tenía Amstrad. Igual. A ver, sí, que ahí, Marcos. ¿Por con dónde iba? Tema, tema, sí, sí, tema PSX. Sobre todo, primeros juegos. ¿Qué recuerdo tienes de los primeros juegos? Y luego tú, Lázaro, calienta, que luego vas tú. ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que respetar a los mayores primero. El primer <laughs> recuerdo, antes de que nos llegara la play a nosotros de importación, que nos llegó como dos o tres días después de que saliera en Japón, ¿Sí? me acuerdo que me llamó Rafa Martínez de Nintendo. Sí. Y me dijo, Marcos, ¿quieres ver el Rich Racer de Play? Y dije yo, coño, digo, hombre, claro que sí. Y pillé un taxi de Z, de Zeta, el O'Donnell, hasta Nintendo, que estaba en la calle ahí, estaba en la castellana. Sí. Y bueno, fue, fue ver el Rich y se me saltaron las lágrimas. Yo me acuerdo que me, él me decía, dice, ven, Marcos, si no es para tanto, no sé qué. Yo, joder, que ¿sí si es para tanto, tío. Dice, mira, saca la vista de fuera. Digo, sí, la vista de fuera no hay quien la controle, te lo compro. Digo, pero la vista de adentro, tío, es la puta recreativa. Que luego es verdad que, que está más limitada en resolución en frames, pero en ese momento te parecía igual. ¿eh? Sí, no, pero, pero luego, pero luego no, era, no era un tema técnico, porque con R4, con type R Type 4 este. Salió el, el original, el Rich Racer original a 60 frames por segundo. Eso es. Hombre, era, joder, eso es. Que era el primer juego. O sea, demasiado que hicieron eso. Además, que te, te cargaba todo el juego de una, de una vez y podías meter tu, tu CD de música y escuchar otra música. O sea, que no accedía al, al CD más veces. Y, a ver, yo recuerdo ese momento mágico. Para mí, eso, el Rich, o sea, le vi en la recreativa, le jugaba y luego podía jugar en Play las veces que quisiera, escuchando esa banda sonora además, que la tiene grabada en la cabeza. Que era una pasada, pero vamos, eh, me gustó también mucho el primer Motor Tune de Polyphony, pero muchísimo. Uh -huh. Pese a que, bueno, ahora lo, lo ves y te resulta un poco limitado y demás, pero a nivel colorido y circuitos, parecía muy curioso. Y luego, pues, eh, Wipeout y de Distortion Derby, que era la, el poderío europeo ahí a tope, pues también tenían sí. a nivel técnico bien además, han que bien envejecido de tía, esos Derby, Distortion han Derby, envejecido de la... puta madre, tío. <laughs> Oye, que es, que es que se ríen de mí porque defiendo a Destruction All-Stars a muerte. O sea, yo creo sí, que correcto. va a ser un juegazo. Y se sí, ríen de es mí, una, Marcos, tío. ¿qué, qué es, una crítica, es una risa velada. De, sí, sí, correcto. A, a 80 pavos. A lo mejor se la han currado. Sí, yo creo que va a ser muy divertido. Yo, yo lo tengo claro. Bien, bien, bien. bien. Pero, pero más que el Godfall... ¿no? <laughs> Oye, cuidado que Godfall con lo último que he visto está remontando otra vez. ¿eh? Espera, espera, que eso lo dejamos para luego. Que yo dejamos estoy, para un luego. Poco, estoy un poco con Lázaro. ¿eh? Es de decir, cuidado, me cuidado. Jode, me jode darle la razón, pero estoy un poco con Lázaro. A ver, Lázaro, PSX, ¿cómo viviste PSX? Tú? Yo, antes de hablar de, de cómo viví yo PSX, voy a hablar de, de lo que ha dicho hace muy poquito eh, Randy Pitchford, este de, de Gearbox, ¿Sí? hablando de Godfall. Ha dicho que el, el salto que, que, que va a significar la nueva generación, PlayStation 5 y Series X y Series S, sí. es mayor aún que... O sea, es el, el mayor salto generacional y visual y tal de la historia de los videojuegos. Y tengo, tengo que decir que una, una mierda como un piano ya. de grande. O sea, el salto de, de Super Nintendo a la primera PlayStation, o sea, eso no, eso no va a ocurrir nunca más. O sea, ese, ese, ese salto... Eso, aquello fue increíble. O sea, mi primer contacto fue con, con Tekken en sí, unos con recreativos. Tekken. Sí, fue con Tekken en unos recreativos que, que, que montaban la consola directamente, que había, no sé, había sí. pasado muy poco tiempo desde que saliera en Japón, faltaron unos meses para que saliera en España. Y, y montaron la, la consola con un, bueno, con un cacharrete para que funcionara con, con los controles de la recreativa y tal. Sí. Y yo vi la intro aquella, que ahora la ves y dices, madre mía, sí, bueno, claro, qué horror. Sí. <laughs> pero, pero la vi y dije, Uy, cuidado, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Y ya ves el juego que es, que es igual que la recreativa y dije, uff, ¿qué ha pasado aquí? Ha habido un salto ahí importante. O sea, ese salto bueno, no, vale. lo, no, lo, no, no, lo, no lo va a hacer con, con la nueva consola ni Sony, ni Microsoft, ni nadie, o sea que el salto fue espectacular uh -huh. Correcto. y yo creo que así, recuerdos de inicio, bueno yo la primera vez que fui a la redacción de Superjuegos era la primera vez que vi una consola Playstation ahí en, en vivo y en directo, y sí. me acuerdo que, que Marcos me dejó una mañana ahí me dejó un taco de CDs y dijo toma, fue toma, la, primera vez que viste, la primera vez que viste <laughs> una consola en realidad, reconoce Lázaro mala decisión <laughs> Una consola sí, sin abrir, ¿eh? Así, <laughs> así que, que sí. <laughs> Y ahí estuve probando cosas. Bueno, y cuando, cuando venían los de Sony con algún juego, yo, yo fui el primero de la redacción que probó el G-Police, que lo tengo ahí en la mente también en el recuerdo. Es que ese juego era a ver envejecido fatal, pero en su día era bastante impactante, a menos sí. ¿eh? a ver es visualmente. Luego que ya... Era un poco era un poco el, el principio de un montón de géneros que, que hasta entonces era imposible explorar o sea que el, que el hardware no permitía eh, explorar otras otras formas de jugar y ya a partir de esa, de esa generación en particular fue cuando empezó un poco un poco todo no sé me acuerdo de un montón de cosas de, de Resident Evil 2 o sea el día que, que, que lo compré de importación americano me lo llevé a la redacción y lo estuvimos viendo uh -huh. que, que, que aquello fue espectacular mi primer juego que fue Tekken 2 o sea el primer juego que me compré Tekken fue Tekken 2 el Tekken 2 japonés que todavía guardo ahí firmado por 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 Harada que Qué lo tengo. sí 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 no sé tengo un montón de recuerdos la demo de Metal Gear que venía con, con el cómo se llamaba Musashi cómo era Me, no recuerdo bueno cómo se llamaba sí, bueno, sí. Square no lo compramos <laughs> todo por eso sí. ah no perdón con, con el Musashi este eh, venía un, venía una demo de Final 8 puede ser sí, sí, el Brave Fencer Musashiden la... ¿no? Eso es eso es Brave Fencer Musashiden Venía sí, una el otro era demo Tobal, de ¿no? Eh, Tobal. No, pero Metal Gear venía con la Famitsu. Venía con una demo de Famitsu. Pero cuando, ser, salió, cuando salió Brave en Musashi, eh, Metal Gear ya estaba en, en la calle. Me acuerdo porque uh -huh. como que coincidió ahí en el tiempo. Eh, no sé, Tombi. O sea, me, me, Tombi me parece de, de, de los mejores juegos que se han hecho jamás. No sé, tengo un montón de recuerdos y sobre todo es eso. Es, fue el, el, el primer contacto profesional con la revista sí. y ver cómo funciona todo el todo sí, el sí. tema del videojuego desde dentro, además y tal, con lo cual yo tengo un cariño bastante especial. especial, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tú, Kike? Kike estaba jugando a My Hero de Master System? Yo como eh, como no tenía 55 años como Lázaro cuando salió la PlayStation, llevaba en el instituto todavía. Y yo me acuerdo además que yo quería pillarme la, la Sega Saturn, tío, era Puta mi intención. Dios. En esa época, claro, en esa época en la que son tus padres todavía los que te compran las consolas, porque insisto, yo soy mucho más joven, y de repente hubo un, hubo un momento en el... A ver, Sergio, di, di la tontería, a ver. <laughs> en, Usera, en Usera había muchas más Saturn no, que Play no, también, no ¿no? ¿no? no, no. Lógicamente. No, no. Era como, si, si era como terminar, lo de Master System. Y no puedo y mes, ¿no? vale, yo me iba a pillar la Sega Saturn, porque estaba plenamente convencido de que iba a ser muchísimo mejor. Y... Eh, de repente todo el mundo en mi clase, tío, en el instituto empezó a pillarse la Playstation. Fue como una cosa de más de la noche a la mañana. No sé qué pasó. Y fue todo el mundo de repente pues a pillarse esa consola y eso demás. Es que consola le y superjuegos, tío. Claro, sería por eso, claro. <risa> <risa> y no, a ver, habéis hablado mucho del principio, pero yo pienso que Playstation marcó muchísimo a todos los niveles. Yo conozco a mucha gente no sé, de que por aquel entonces era más mayor y que se había creado con la época de, de, de Spectrum de todas esas cosas y que luego había pasado de las consolas olímpicamente que en época de Playstation ¿Sí? volvió a las consolas mucho, y luego también es Ajá. verdad que hubo una apertura de géneros enormes por ejemplo yo me acuerdo de aventuras gráficas y este tipo de cosas que hasta entonces en las consolas no se daban prácticamente nada, que cambió muchísimo Sí, 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 correcto Mira, ahí, estoy, ahí estoy de acuerdo contigo pues para mí lo de PSX también fue un poco parecido a lo de, a lo, de lo que ha comentado antes Marcos. O sea, yo sobre todo fue pues, ver Rich Racer y yo la sensación que tuve además antes de poder jugarlo. Eh, ¿Os acordáis del vídeo este de José Luis Sanz de última generación? Que se acabó ahí, yo sí, no sí, sé sí. la de veces, yo quemé la cinta esa, yo no sé la de veces <laughs> que pude ver el VHS. O sea, lo veía, rebobinaba, lo veía otra vez, rebobinaba, o sea, no daba crédito. A lo de Ridge Racer, o sea, lo de poder cambiar la banda sonora Eran detalles, eran tonterías Que decías, pero cómo puede sí, ser en esto en momento te flipaba Sí, claro. sí, es que era, para mí era La sensación que tuve era, joder, es una máquina Recreativa, pero con modos de juego De consola doméstica Y que encima pueda hacer otro tipo de De, de historias y, y gratis Por así decirlo, o sea, a mí me parecía una cosa Una cosa de, loca, de locos Eso y el tema sobre todo De Wipeout, es que para mí Wipeout Ese juego, eh, el popping no me molestaba. Es un poco raro. No sé, es difícil de decir, pero me gustaba. O sea, ese juego me gustaba más con popping que sin popping. Es como la niebla de Turok. Yo no entendía Turok sin la niebla. O sea, yo quería la niebla en Turok. O sea, luego, evidentemente, era un error gráfico, todo lo que tú quieras, pero yo lo prefería así. Y lo, y, y lo de Wipeout era de los juegos que he probado en toda mi vida que combinaba mejor el tema sí. gráfico con el sonido, con la banda sonora de Cold sí. Storage. Me parecía. O sea, de hecho, es de mis bandas sonoras favoritas de videojuegos. Es que el de todo sonido largo. era tremendo, sí, sí, sí. Sergio. Era impresionante. O sea, a mí ese juego me parecía, me sí, parecía es que algo Ese, ese increíble. salto un poco entre, entre el videojuego, que era un poco como de nicho en, en las anteriores Un poco generaciones. no, era de nicho total. a menos claro. en la generación y la tuya, sí, que sí, es la misma, Lázaro, éramos, sí, era de nicho sí, sí, total. es verdad. Pero abrir todo ese, todo ese rollo de los videojuegos y tal, pues eso, una banda sonora moderna o... Que, que podía sonar en, en, un, en un garito o en un videojuego era como. ¡Huala! Sí. Era muy loco. O sea, sí, sí, abrió sí, ahí sí. Un, un campo muy, muy loco, sí. Sí, sí, sí. Ahí grandes, grandes recuerdos. Y ahora, como, bueno, es que hablar ahora de PlayStation en general, yo creo que representa. Vosotros pensáis que. Hay, ¿Cómo decirlo? Que para la gente en general ha llegado a equipararse a Nintendo. Es decir, en Nintendo todo el mundo piensa, o sea, que cuando piensa en videojuegos antes cuando éramos pequeños, por mucho que a ti te duela aquí que era Nintendo, o sea, yo también soy ceguero, pero es que es así. Era Nintendo igual videojuegos, le conocía todo Dios, Mario y demás, y ahora mismo yo creo que es lo mismo con, con Play, o sea, ¿pensáis que ha llegado a igualar... En ese sentido a Nintendo sí, o todavía no. En España no? sin ninguna duda, sí, sí, sí. De hecho hay muchísima gente que lo de jugar a Play, jugar a Play, lo, uh -huh. lo equiparan con consola. Jugar a consola, jugar a Play. Y eso fue a partir de la Play 1. Sí, sí. Y es lo que os comentaba antes, abrió un mercado enorme que antes no existía. En general de aquella época mucho más mayor que empezó a, a retomar la consola a partir de PlayStation, sin ninguna duda. Sí, sí es un poco como que cuando empezó Nintendo, Master System, etcétera, eh, esa gente, esa generación fue creciendo, ¿Sí? Y, y tanto Sega como Nintendo siguieron haciendo juegos para, para, para una generación anterior. O sea, esa generación creció y no tenía a nadie que le, que le ofreciera un contenido y un, y un tipo de juego Ajá. acorde con su edad. Entonces llegó PlayStation y dijo, oye, cuidado sí. que, que no, o sea, no es cuestión de hacer un Super Mario Bros. todo el rato. O sea, que esta sí. gente que, que ha disfrutado con 10 años, 12 años de este juego... Ahora tiene 16, 17, 18, la, la lo que cantidad sea. Había de juegos que salieron, tío. Había un montón de juegos, yo que sé, de billar y de coches te dirigidos y de lo que tú te imaginaras, de loco, así lo que llamar así, que salían de repente y que abrieron muchísimo el mercado. Sí, o sea, hay un montón sí, sí, de sí. juegos. Yo, mm. yo no sé el número de lanzamientos, pero era impresionante. En un momento uh -huh. fue tremendo. Yo, de hecho, otra de las cosas que he hecho más de menos de esa época es que se produjo un boom en la creación de videojuegos eh, brutal. Porque en la época claro, de Super. Que salían muchos. Siguió, eran, siguió un poco en Play 2 también, en Sergio. Siguió después sí, un poquito correcto, más. Correcto, correcto. Pero en, en Play yo creo que fue el boom total. Porque yo claro, recuerdo en la sí, época sí, de, de los 8, sobre todo los 16 bits, sobre todo en Super, salían muchísimos juegos. Pero casi todos eran, o muchos de ellos eran japoneses. Porque es así. Sí, Sin embargo, ya. Lo, eso es, con PSX o sea, se, ab se abrió ya de manera bestial, total y absoluta, a Europa con grandes lanzamientos, bueno, con lanzamientos de todo tipo y Estados Unidos tres cuartos de lo mismo. Cuando eso lo del, tema, lo del tema que se hablaba mucho de que si el videojuego es una cosa de niños y demás, que no es uh -huh. completamente cierto o no es cierto, pero con Play cambió completamente la mentalidad en sí. ese sentido. Sí, sí. Sí, 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 sí. Yo creo que es cuando se abrió la veda. Que PlayStation se ha quedado como el estándar, es lo que, dice, lo que dice aquí. Que hay mucha gente, cuando ves una noticia en un periódico, pone: Es un gol de PlayStation, es ¿eh? no sé qué de PlayStation. Independientemente sí. de a lo que se refiera, ya lo, ya lo llaman así. Eh, y luego, a ver, eh, yo creo que en eso ha superado a Nintendo un poco, porque Nintendo mmm, se ha encasillado en La su tipo no de juego tanto y claro. ha bajado tanto el nivel tecnológico que yo creo que ha ido así respecto a, a las otras máquinas, uh -huh. ha ido hacia abajo en vez de quedarse un poquito cerca o tal se ha reducido tanto el nivel técnico y se sigue sobreexplotando en algunos casos lo que es su catálogo de siempre que la gente le sigue gustando y lo sigue comprando yo incluido pero pero ya no es no es como un rival del, de lo que es el videojuego actual o del videojuego de que viene de cara a futuro de uh -huh. nuevas generaciones es como un estándar diferente un estándar eh, encasillado en lo más o menos lo mismo de siempre pero que no compite con el resto, con el futuro, por así decirlo, Ajá. a día de hoy. Pero yo creo que por eso, Play, mm, sí. entre eso, el auge, que el único momento que ha tenido de duda claro. fue el comienzo de Play 3, el resto ha sido más o menos ir en canoa prácticamente. Yo creo que eso ha hecho que se convierta mm. casi en, el, en un estándar. Es así. Sí. sí, Play 1 y Play 2 fueron impresionantes en ese sentido, a nivel de, de ganarse el mercado y ganarse lo que decís vosotros, un poco la opinión de la gente, era Play. Sí, yo lo que. Pienso, o sea, la, la gran diferencia que yo establezco entre, en este caso, entre Play y Nintendo, que creo que es, digamos, lo más conocido en cuanto a cultura. No gente que jugamos, sino en cultura en general, gente que no tiene de, de videojuegos. Yo creo que la gran diferencia que hay es lo que acabas de decir tú, Marcos. Es decir, videojuego es igual ahora mismo a Play, lo que es el, el videojuego en sí, mientras que Nintendo queda más para sus personajes. Es decir, siguen siendo eh, infinitamente, eh. infinitamente más reconocibles un Mario, un Yoshi, un Luigi, un Kirby, mil veces más, yo qué sé. Que Kratos, por poner un ejemplo claro, mil veces correcto. más. Pero, pero no... eso te pasa, Sergio te pasa con Pac-Man también, si lo quieres pensar. Sí. sí. Todo el mundo goza sí. como cocos, mi abuela goza como cocos. Sí, sí, o cualquier cosa así, es verdad. Mm. Sí, sí, correcto. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, siguiendo con el tema retro y el tema viejuno, supongo que estaréis encantados con el tema andstream, que es el servicio este de juegos retro en la nube, que permite mil títulos clásicos. Por unos 10 euros al mes Títulos de Commodore Amiga Sega Atari Y ZX Spectrum Si bien es cierto Que ya se ha confirmado Que otras compañías Como SNK Interplay O Bandai Namco Por ejemplo Se van a, a sumar al asunto Y además nada. Es Y además Los ejecuta Puede ejecutarlos Tanto en Windows Como en Mac Android Amazon Fire Y Nvidia Shield ¿Cómo lo veis? Nada No No, no me convence de nada En absoluto Tío No <laughs> Pero es como, sí, lo que luego dirá la gente, los comentarios que juega al dominó y esas cosas, y que escribo <laughs> en Olivetti, y es correcto. Pero no, es como. Me, me, esto me recuerda a, un, me recuerda a un, una viñeta que sacasteis en Superjuegos, creo que en, fue en, en New Superjuegos, que, no, Superjuegos Extreme, fue en Superjuegos Extreme, que hablaban de estas cosas y decían, no, si a mí lo que me gusta es el son las teclas de goma. Pues me recuerda un poco a ese palo. ¿Sabes? Ya, ya, ya Es como, no, a mí el retro es el retro Y estas cosas, a ver, si sí, sí, está muy bien O sea, la oferta puede estar bien Pero también lo puedo jugar en el murador Lo puedo jugar en las minis, lo puedo jugar en mil sitios No, esto a día de hoy no me dice nada ¿Tú cómo lo ves, Marcos? A ver Es el retro para los que no lo han vivido eh, Efectivamente Yo estoy de acuerdo bastante con eso, sí y además me parece un poco Ese caro. Es un mucho. poco caro, además. Me parece un poquito caro ahí. Un poquito, sí, 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 es un poquito caro. ¿eh? Sí. sí, a mí lo que menos me convence es el, el sistema en sí. Es decir, yo creo que lo que nos gusta el tema retro, eh, nos gusta el retro de verdad. O sea, no jugarlo en una nube. O sea, yo quiero, en la medida de lo posible, jugar con los mandos originales, en la medida de lo posible, en el hardware original y en la medida de lo posible, siempre que se pueda, con los cartuchos, con los CDs o con el material original. Insisto, en la medida de lo posible. Entonces, que te vengan ahora, a ver, a, que a mí me parece bien, porque oye, por lo menos, o sea, prefiero, me interesa mucho más, a lo mejor es muy triste lo que voy a decir, pero me interesa mucho más este servicio que Stadia, infinitamente más. Hombre, <laughs> lo más digo juegos, así de claro. Lo, <laughs> lo, digo, lo digo así de claro. Pero es cierto que el target es lo que dice eh, un poco Marcos. Yo creo que es un target un poco extraño, porque yo creo que nosotros, que somos público objetivo, mmm, yo creo que no vamos a picar en absoluto. Y Dios, somos público bueno, muy objetivo prensa. A no ser que Lázaro Dio dé la sorpresa ahí en la condomina y diga que sí, Solo. pero me sorprendería. <laughs> la verdad es que no, pero simplemente por el hecho. O sea, si te venden una plataforma rollo Steam, que tú descargas sí. los juegos y hacen una especie de simulación, etcétera, me parecería. No me parecería mal del todo. Ajá. Pero el hecho de, de, de jugar a un juego de Spectrum por streaming, o sea, sí. es como. Es el colmo es raro, del. Eh. del o sea, yeah. eh, eh, o sea, solo falta jugar a un juego de Spectrum por streaming y controlarlo con un Kinect. Sí. O sea, para, es como, venga, ah, lo que quieras. Invéntate algo que lo, que lo ponemos ahí, ¿sabes? La tontería raro, suprema. La tontería suprema sí, sí, es eso ya. No, tiene, no tiene mucho sentido, la verdad. Sí, es un poco loco. Sí, sí. Y sobre todo por el. A ver, el tema del precio. Yo creo que en este caso, igual sí. que, que el otro día hablábamos de Luna, de Amazon y tal. Sí, sí, sí. En este caso, yo creo que el sistema de. de de suscripción no, no tiene mucho sentido. O sea, a lo mejor si te pones y, y te, te ponen un juego de. Por ejemplo, SNK, que lo has dicho antes. Sí. Había ya varios juegos que he estado viendo un, un avance, de los juegos que iban a meter y tal. Sí, sí, sí. Pues si sí, en, en vez de ponerte una suscripción para todo el catálogo y tal, pues te dicen, mira, pues un juego de SNK, un euro. Y lo juegas uh -huh. cuando quieras y tal. En ese aspecto, pues no me parecería mal del todo. Pero vamos a ver, pagar 10 euros al mes por mil juegos clásicos, que además no sé si le pasa a todo el mundo. ¿Sí? Pero yo, por ejemplo, yo no tengo nostalgia de NES porque nunca tuve un NES. O sea, yo jugué en casa de mis primos y uh -huh. había conocido algún juego y tal, lógicamente Super Mario 3, etcétera, Había juegos que, que me los he jugado enteros, pero nunca he tenido un NES. Ahora en casa de mis padres habrá como dos o tres. Que a lo típico, de, toma esto le gusta a tu hijo, no toma para ti. Pues eso. Eh, entonces yo como no tengo nostalgia de NES, <laughs> sí, sí, eso pasa. Como no tengo nostalgia de Qué pena me dais no, los que no tenéis nostalgia de NES. No, pero tío, bueno. pero es que yo, yo tenía un Amstrad. O sea, yo estuve. Mi infancia la pasé con un Amstrad. Y de ahí. a ver. A ver pasé Platform, a, una ma, a una Super duende, Nintendo. Yo, Nintendo. Yo, yo ¿En de serio? Sí sí, System, sí, 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 Pero Me nostalgia de NES, ¿eh? Las cosas como son. Y yo. A ver, yo igual que tú, pero al contrario. O sea, Kike. O sea, yo tuve NES, pero a mí la Master System también me gustaba. Lo que pasa es que no podía tener dinero para todo, evidentemente, pero. Efectivamente. El rollo es... Yo, yo no estoy de acuerdo con, con Lázaro. Yo jugaba a la NES en casa de mis amigos y jugaba al Amstrad y al Spectrum en casa de mi tío y demás y tengo nostalgia de esas cosas, aunque no las tuviese. Es como sí, todo pero, pero tú... Alguien... Sí, pero tú ves a alguien probando un juego de Spectrum ahora que no haya, que no haya jugado nunca. No, ni al el... que lo ha jugado tampoco en estos servicios. Que no, que no, que nada. Es que no tiene, <laughs> no no tiene veo, ningún no. sentido. O sea, si tú has jugado... No. Estuve viendo el vídeo, pero pues yo no sé si era... ¿Cómo se llama? Nebulus de Houston, este que era, que, que era una columna que... Sí. que Si no, era una sí, no lo jugaste en su momento, ninguno. Claro, es que sí, si claro, lo, jugaste lo jugaste en su momento, momento pues, tú ves pues, o eso... Te pones, o te lo pones en casa para a, ya, no sé si a tu hijo o a tu nieto ya, pero alguien. Claro, o sea, lo pones con fines ahí... O, o en todo caso, no sé, si sacan un Spectrum Mini en condiciones, no lo que han sacado hasta ahora, si sacan un Spectrum Mini, pues a lo mejor si te hace gracia y lo juegas ahí. Bueno, el ZX Spectrum Next, este yo creo que tiene bastante... Tiene, tiene buena bastante pinta. Gracia. ¡Me lo he comprado, me lo he comprado! ¡Qué maravilla! A ver bueno <laughs> <Maravilla. risa> <laughs> <laughs> He pagado aquí que Starter me llegará el año que viene. Bien, 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 bien. Yo me he quedado con la curiosidad. Tú, Lázaro, ¿cómo pasaste de... de o sea, yo, por ejemplo, tuve Spectrum, pasé de Spectrum a NES. Uh -huh. luego, es que sal, era el salto más o menos lógico. Y luego de NES a Super. Lo que pasa es que, afortunadamente, eh, entre tanto... Yo tenía un amigo que tenía la MSX, entonces jugaba mucho a MSX. Tenía otro que tenía Mega Drive, jugaba mucho a Mega Drive. O sea, afortunadamente claro, está más o menos cubierto. Igual, sí. Pero claro, saltar de eso a Super es que. Es mi... que, Ojo, el salto ese es un salto muy grande. Claro, ¿eh? Mi eslabón. el mi eslabón salto fue de S... Master System a Super, que fue más extraño todavía. Por eso tengo el corazón dividido. Porque fue de Master System a Super, claro. yo estaba ahí. <laughs> o sea, el, el eslabón. El de hecho, Mega yo la jugué de chaval con, en casa de amigos, como dices tú, Sergio. Uh -huh. Claro, claro. En yo, Mega Drive igual. Yo nunca, nunca claro. tuve Mega Drive en casa tampoco. Y ahora tengo uh -huh. dos o tres también. Pero bueno. Sí. Eh, mi, mi eslabón gigantesco entre Amstrad y, y Super Nintendo son ¿Sí? los salones recreativos. O sea, yo me he pasado ah, la infancia metido en los salones recreativos. O sea, me sé todas las máquinas. Eh, yo estaba en los, en, en los salones y me decían vente, vente, ayúdame a correr al gold medalist. Eh, vente a no sé qué. Oye, ¿cómo se pasa este...? O sea, yo, yo, yo vivía en los salones recreativos. Con lo cual ese, ese escaloncito ya, ya lo, ya, lo ya, suplico ya. con, 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 con las recres. Muy bien, bien hecho, ¿eh? Bien hecho. Ah, yo también, sí pero que no Sé sí es que yo jugamos a todo el GV era Sobre todo en los bares. Y es, eh, correcto, o sea, sí, es así, es que es correcto. Eh, sí, o sea, bueno, es que pff, anécdotas podía sacar de, de Street Fighter 2. poder ¿Cuántos, ¿cuántos podía haber en nuestro barrio de Street Fighter 2? Claro. ¿Y qué? Yo creo que todos todo los bares tenían un Street Fighter, por lo menos en un momento. Ese y, el, y el Snow Bros. El wow, Snow correcto. Bros también lo tienen todos, tío. Correcto. Sí, el doble dragon también Correcto. lo tienen algunos. Pues es que eso fue una cosa tremenda, pero, pero bueno. Bueno, vamos a, algo, vamos a dejar el retro que... Hasta aquí, en Rojo, retro especial. <laughs> y vamos, a, vamos a, a ir un poquito a algo, po, algo más eh, moderno, ¿no? Como por ejemplo el tema de Demon Souls. Y es que, para los que no lo escucharan, en el programa anterior, Jorge Cano eh, dio una especie como de... No sé si... Yo no lo había leído en ningún sitio. Pero de una especie como de eh, noticia insider de que el remake de Demon's Souls que va a aparecer en el PlayStation 5, el lanzamiento, él piensa, estaba seguro que iba a integrar un nuevo modo de dificultad más fácil. Eso y ante dijo, esto, sí. y ante esto, eso dijo, ¿verdad? Y ante sí. esto, el debate de eh, gente como Marcos, ¿tú cómo verías eso, macho? ¿O es una afrenta o tú lo ves bien? Eh, vamos a ver. Ahora mismo para los oyentes, los oyentes está. Está totalmente rojo y yo creo que está a punto de dar una patada a algo o a <laughs> algo. La, <laughs> la has puesto ahí en un compromiso, tío. A ver, yo creo que A ese juego le han metido mucha mano. Me da la sensación de que le han metido mano en, en algunas cositas. Entonces, uh -huh. eh, no sé, eh, pueden haber acertado o puede que no. A ver, a mí los juegos con una dificultad exagerada tampoco me atraen por eso. Eh, la saga Souls me atrae por el mundo, por los enemigos, Ajá. por los escenarios, sobre todo, por la sensación de estar ahí solo, de no saber tiempo. qué te espera. Entonces, sí. si fueran un poquito más fáciles, me gustaría también igual. O sea, que no tengo esa, esa gana de, sí. de reventar el mando contra el suelo como hace Lázaro cuando <laughs> hago. <juego. risa> no hace mucho que no hago eso. Claro, me da la sensación de que, de que han tocado el juego, porque también se le ve saltando al personaje como un obstáculo. Sí. Y en el Demon Soul no recuerdo yo que saltara obstáculos así como si se la ladeara hacia un lado. Entonces me da. A ver, era más, to era, to era más tosco, sí. Y, y luego, después de ver la, la edición esta deluxe digital, que te vienen como. Sí. Como tres piezas de armadura, me parece, y luego como 8 o 10 objetos de regalo. Bueno, de regalo. Sí. De regalo sí para 100 euros. Correcto. Pues. <laughs> me remato. da la sensación. De que a lo mejor sí quieren ayudar un poco a los que no conozcan la saga, o como a ser un juego de inicio, no quieren que sea un sí. juego demasiado difícil para que el que empiece con la saga en ese momento o lo que sea diga: ¿Qué coño es esto? Que me están atizando uh -huh. todo el rato y no hay, no hay quien avance con, con las almas. Entonces, puede ser que hayan tocado un poco todo y que hayan dejado un modo original o que no lo sé, no, no sé qué habrán hecho ahí. En cualquier caso, me ha hasta la gente ¿Sí? de Software un poco y lo de Estudio Japón y demás. Yo espero que, que merezca la pena y estoy seguro de que va a ser así. Vamos, que si lo rebajan de un eso, poquito, si mantienen la calidad, tampoco, tampoco hay que llorar mucho por el tema. Vale, ya. Ah, vale, vale. Es que te iba a decir, has sacado el capote muy bien, pero respóndeme a la pregunta. No, no me digas lo de... que crees y lo que no crees. Dime cómo lo ves, o sea, ¿qué te parecería? Es decir, si te parecería bien o como mucho. Te, eh... no te, te ha dicho, Sergio, tío, no te envale. Te ha dicho que no, no le parece mal, tío. <laughs> al final, al final, medio, pero un poco velado. Nah, nivelado y nada, esto que. yo creo que hay gente que conoce la saga que a lo mejor a este no ha jugado. Eso es cierto, porque además está en PS3 y te puede dar pereza ponerte la consola o lo que sea. Eh, sí. Si esto supone que siendo un poco más asequible también hace que la gente que no conozca la saga se apunte a la saga y, de, y descubra los Souls duritos, tampoco me parece mal. Pero no sí. creo que sea un Demon Souls fácil, ni mucho menos. A lo mejor han mejorado algunas cosas. Sí. También hay que reconocer que el Demon Souls tenía muchos errores, tenía muchos bugs, ¿Sí? yo, yo mataba enemigos finales escondiéndome detrás de, de un árbol, por ejemplo, y... ¡Ah! claro, y había temas de jugabilidad... Este juega, este juega como yo. <laughs> y había temas de jugabilidad sí. que, oye, que eran cuestionables, que no es que fuera difícil, es que estaban, no estaba pulido. Entonces, si ese tipo de cosas lo han pulido y lo han rebajado sí. un poquito, creo que no hace falta alarmarse. Pero la gente va a llorar, se va a alarmar, y va a pasar como lo de Spiderman. Le van a, van a perseguir al hombre con un hacha por la calle. <laughs> es mucho perturbado por ahí. entonces. Lo sí, sí. Bien. sí. Yo, yo lo veo bastante como tú. O sea, suscribo todo. O sea, a mí no me... Sí, igual. O sea, si llega un juego difícil, pero me gusta, pues le juegas a pesar de que sea muy, muy difícil. Es que parece como que últimamente... ¿No tenéis una sensación de que últimamente los juegos que son muy difíciles per se, como que sobre todo a la hora de... ¿Cómo decirlo? Los analistas les ven con otros ojos y es como que llevan una, una nota un poquito más inflada de lo que debería llevar ese juego, simplemente porque es muy difícil. Y ya está. O sea, dificultad igual a es mejor juego. Si es un una sensación un poco así? Han cambiado un poco las tornas, ¿no? O sea, llegó un momento que cuando empezaron a meter los QuickTime Events y toda esta sí. mierda que, que simplificaba los juegos, lo alabábamos. Y luego ya llegó un momento de, bueno, ya está bien. A volver ahora un poco a, a la dificultad. Y era cuando los juegos son difíciles, igual. Es como mira, pero es un juego esos, como esos, los de antes. Esos, esos analistas es porque no han jugado un juego en su vida. Los analistas. <laughs> analistas. <laughs> <laughs> claro. Quieren ahora dárselas de jugones y ir de que son jugadores muy hardcore y que solo eso les gusta. Ni más ni menos que eso. No tiene nada que ver. Es que además, yo conozco a alguno de esos, sí. Claro, hay muchos juegos, hay muy poco tiempo. Si me pones un juego muy, muy jodido, tío, te lo voy a poner en la estantería y voy a coger otro. Que eso sí, pasa es. en Japón. Eso ha pasado siempre en Japón. Por esa veces los juegos han sido más fáciles allí de, de salida. Y más cortos también, sí. Claro, entonces, eh, vale, pónmelo difícil, pero no exageres. Porque eso pasa mucho con los juegos indie, cuando son súper difíciles. ¿Qué pasa? Que juegas un lado sí. y dices, mira, métetelo entre las dos nalgas. Y se lo vas a quien quiera estar toda la vida con tu puto juego porque yo no quiero. Claro, correcto. Tengo mejores cosas que hacer. Correcto. Yo, yo es que yo se lo he dicho alguna vez, que ya, evidentemente ahora me van a dar palos por lo que voy a decir. Pero a mí, por ejemplo, Sekiro. A mí Sekiro es un juego que me parece bastante tramposo, más tramposo de lo habitual para ser, para ser de Front Software. Trampas que no voy a decir por si acaso, pero... Eh, en fin, todo. Por si acaso quedas de, de, mal, de, de mal jugón, ¿no? Por si pues, acaso quedas no, pues, de torpe. No, no de torpes, sino cositas. Huyes y tal, la salida de los enemigos se regenera, la tuya no, porque pues ese tipo no, de. Yo, de yo, cosas. Sabes, yo sabes que estoy contigo ahí a muerte. ¿eh? O sea, es que es así. A mí, si ese juego, yo lo pensé, si hubiera sido un poco más fácil, lo hubiera dado. ¿Por qué? Porque ese juego no me gustaba tanto como para dedicarle tantas horas. Es decir, me parecía un buen juego, pero no me parecía tan, tan, tan bueno como para estar frustrado, eh, o no sé, estar una hora para cargarme a un jefe final teniendo suerte pues no me gusta tanto. Igual que otros juegos sí, como Super Midboy, Boy, que es el ejemplo que pongo siempre de dificultad extrema. Ese juego sí me parecía lo suficientemente bueno como para estar dándole y dándole y dándole, mira que me mataban en Super Midboy. Boy, pero bueno. Sí. Sin embargo, hay otros juegos que por, si no me gustan tanto, pues no les, no les doy. Aparte que eh, los que, joder, los que hemos jugado, mira, llevamos medio programa hablando de tema retro, los que hemos jugado a juegos de NES, sobre todo de NES para atrás, de Spectrum, bueno, es que había juegos que eran imposibles. De hecho, sí. eh, reconocieron a algunos programadores que era imposible acabar sus juegos, sobre todo en Spectrum. No sé si yo leí un artículo hace, hace un sí, tiempo y había visto, algunos que directamente, sí. juegos que salieron al mercado sin acabar, porque sabían que la gente no se le iba, era imposible superarlos. Entonces eran juegos <laughs> que no estaban completos. Es curioso eso, ¿eh? Entonces, forzado. claro, que te vengan ahora y encima, joder, con las físicas de antes, con los gráficos de antes, con las inercias de antes, con los controles de antes. Es eh, lo que dice Marcos, o sea, teníamos muchísimas más trabas de los que lo que se tienen ahora, incluso en los juegos eh, muy difíciles. Pero tiene que tener un gancho más allá de decir no, es que esto es muy difícil per se y, y, y ya está. Sobre todo, además, niveles de dificultad tramposos. O sea, no es que sea difícil porque tal, sino que son. Algunos de ellos están puestos, o sea, que te se hacen para putearte, básicamente. a mí lo que me. Si el, Gone, si el Days Gone hubiese sido dificilísimo, Lázaro se hubiese pasado igual, ¿verdad, Lázaro? Mm, sí, a lo mejor sí. <laughs> a lo mejor sí. Mira, ¿ves? Pero ahí es donde iba, donde iba a ir yo. Eh, Sekiro me gustaba mucho. O sea, uh -huh. los enfrentamientos contra a los, los, los jefes y tal, los disfrutaba mucho. O sea, me costaron sí, sí un montón. O sea, pero ahí, hay dos cosas que, que me hicieron dejar de jugar, o sea, directamente. Y eso no es porque el juego sea muy difícil, es porque está mal hecho. O sea, yo tengo un colega que dice: No, no, el diseño de niveles de Sekiro es perfecto, una mierda, una mierda. O sea, no, no puede ser. O sea, yo me acuerdo que uno de los, de los principales escollos fue llegar a un jefe que estuve una tarde entera, o sea, una tarde entera, fácil, seis, siete horas, jugando Joder. todo el rato contra el jefe. O sea, en plan, vale, sé que esto es muy difícil, venga, vamos a por ello. Mm -hmm. y, y dejé de jugarlo. Y resulta que es que me enfrenté a un jefe que no tenía que haber llegado en ese momento. O sea, como que tenía que haber hecho algo mucho antes hasta ya. poder enfrentarme al jefe para matarle. O sea, eh, eso, es, eso es un error. O sea, no es que sea muy difícil, es que es un error que te dejen enfrentarte a un jefe que no puedes matar. O, o que, por lo menos eh, que te avise, ¿no? ¿no? Que matar. te avise con un mensaje ahí. Claro. Que te diga algo. Es que. Es que pero, Vuelve ya, más adelante. El, 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 colmo, el colmo. El colmo ya fue cuando llegué a un jefe, al, al famoso mono. Este que le cortas la cabeza y te sigue atacando sin cabeza, y su prima. Que, un poco que como me, tú, ¿eh? Sí, un poco, un poco sin cabeza. Mono sin cabeza, pues ese es yo. Correcto. Me falta la katana solo. Bueno, pues eh, me costó un huevo matar al bicho. Lo conseguí y eh, me quedé totalmente perdido. O sea, no sabía dónde ir. Y me dijo mi colega Mario, que se lo había terminado. Mírate una guía, joder, que sí, que tienes que seguir. Y mira una guía, y justo después de matar al mono, el personaje se pone a bucear en el agua donde está y pasa a otra fase. Yo no tenía la habilidad de bucear. O sea, ¿en qué cabeza cabe que llegues a, un, a una parte en la que tienes que bucear y yo no tenía esa habilidad ni, ni sabía dónde coño estaba? Uh -huh. Eso no es, que esté, no es que el diseño sea muy complejo, Abierto, es que está mal hecho. Y te vas a hablar con un personaje que se supone que te da una pista y parece Gila. Cuando decía lo de alguien ha matado a alguien, pues eso, dice: No, lánzate por el hueco del agujero de no sé qué, vete a la mierda, hombre, dime por dónde tengo que ir, hostia, que voy a estar toda la vida con esto. <laughs> Así que después de la mona esa asquerosa de la espada, dije: Ya está, hasta aquí. Hasta aquí. ¿no? Lo, he, lo he intentado retomar un par de veces y he descubierto que no voy a perder más el tiempo con ese juego. Sí, yo he de decir que yo también lo intenté, pero es que, yo insisto, igual que siempre digo lo mismo. Dark Souls 3 me gustó mucho y me la acabé y le disfruté que te cagas, a pesar de algún jefe y algún problema técnico, porque yo le jugué de inicio sin un parchecito y era un poquito durito. <laughs> pero lo de sequiro es que no, no puede con él. O sea, no, no me gusta tanto. Yo creo que es por la ambientación. Me gusta mucho más la de Dark Souls, me gusta mucho más el. El ritmo de juego de Dark Souls, y a mí se kilo me gusta, pero no tanto. El tema del gancho, a mí personalmente no me termina de convencer. Hay gente que le gusta muchísimo, yo lo entiendo. O sea, es más fluido, es todo más, pero no sé. A mí no me termina de, de convencer y me parece demasiado difícil como para eh, dedicarle tanto tiempo. Igual que en otros, joder, los que nos gustan los shooters, eh, joder, ganda que no son, sobre todo los vales gel, que son imposibles, sí. que son imposibles. Pues sí, sí. Yo me he acabado bastantes vales gel y son, yo creo que es dificultad pura. O sea, concentrada. Además, si te matan al principio. O sea, ya sabes cómo, ya sabes cómo iba eso. Sin sí. embargo, me gustaban más y me merecía la pena. Pero, no sé, determinados juegos, pues no. O sea, no y yo no. Sé que quiero, Yo sé que quiero, además. O sea, cada enfrentamiento con cada enemigo de mierda que te podía matar, uh -huh. te mataban hasta sí. las ratas en ese juego. O sea, que sí. los grillos, esos gigantes que salían, es como, venga, hombre. O sea, me, yo lo disfrutaba. Pero en el momento en el que el. el, el un poco el, el desarrollo del juego es que ni uh -huh. siquiera. O sea, tienes una libertad casi total para ir donde quieras, pero no sabes dónde tienes que ir. No hay ningún tipo de pista, no hay no hay algo que te indique de alguna forma, aunque sea muy sutil, dije, sí. pero esto está mal hecho. O sea, es lo que te digo. Mira, disfrutaba cada, cada espadazo, cada combate. O sea, yo me lo vamos, me encantaba. Y me mataban, pues venga, otra vez. Pero el momento sí. en el que estaba parado en medio de un escenario, diciendo no sé si tengo que subir la montaña, meterme por la cueva. La serpiente esta que pinta aquí. O sea, yo me volví loco. Sí, 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 me, es que me volví pero loco. Eso, a ver, eso a veces mola porque es... O Sabrá que es injusto, pero eso de estar solo ante, ante qué coño me va a venir ahora, a mí es una de las cosas que me gusta de From software Y de hecho en los Dark Souls, si cogías alguna ruta que no debías, lo sí, pasabas sí. mal, pero luego cuando volvías por la que tenías que ir, coño, era más fácil todo. Porque como te <laughs> habías potenciado tanto... O sea, Correcto. te, te compensa un poco, pero verdad que Sekiro sí si es cierto que te deja momentos en los que yo sé el juego de From Software que más veces he dejado y he vuelto a coger y todavía no me lo he acabado. Y es el único con el que me ha pasado. O sea, que verá que te transmite esa, esa desconexión entre zonas, entre posibilidades y te deja, no sí. sé, te deja una sensación como de, de hostias, eh, estoy demasiado perdido a veces. Eso es cierto. Y luego lo que decía Lázaro de los mensajes crípticos, eso es que le gusta al hombre de este macho, el Miyazaki de este es que le encanta. Me acuerdo de Bloodborne, sí. la gente que te hablaba en las ventanas de Bloodborne, que te decía cosas, pues es que casi nunca sabías qué significaba, tío. Y cuando lo sí, sabías, sí. casi siempre era terrible, además, o era una cosa como casi que no me hables, porque es que o, o, o me llevas a un sitio infernal o cuando vuelvo te has muerto, no sé, era una cosa así como muy, de, muy desalentadora. A mí me gusta, sí, o sea, sí, eso sí. de perderme en los juegos de este hombre. Me encanta. La verdad que por ambientación, como dice Sergio, quizás Sekiro me atraiga un poquitito menos, pero lo he disfrutado también. Y eso que no me lo acabo, pero lo que he jugado lo he disfrutado mucho. Y a ver si un día, no sé, lo retomo, porque no quiero dejarlo ahí colgado al juego. Ya, ya, ya. Bueno, bueno. En fin, de Demon's Souls vamos a pasar a Genshin Impact, que no sé si la habéis jugado. Yo sé que Kike no, Lázaro sí. ¿Y yes. tú, Marcos? Yo tampoco. Me lo han comentado varias personas que es, que es interesante y disfrutable, pero no lo he probado todavía, tío. Bueno, bueno, pues ahora, ahora entramos eh, a ello. Para que os hagáis una idea, no sé si lo habéis leído por ahí. 16 millones de jugadores lo han probado en todo el mundo, de los cuales más de 5. Cinco... gratis, claro. Sí, sí, bueno, por la razón que sea, pero son unos cuantos. Más de 5 eh, son de origen no chino, que ya sabéis que allí en, en China, pues eso es. Se ha desata una. Una fiebre total y absoluta. Y de hecho fue el juego cuando apareció más visto en Twitch en su lanzamiento, destronando por un día a Fortnite. Y la historia está, lo primero, eh, bueno, por partes. Eh, ¿A ti qué te ha parecido el juego Lázaro? Pues... ¿De eh, lo que llevas? Al final he jugado un par de horitas o tres, así con la tontería, uh -huh. un poco así corriendo y tal, pero me, me ha enganchado mucho, ¿eh? O sea, uh -huh. es que al final, vamos a ver. Eh, no sé si tiene algo que ver con el origen <laughs> del desarrollo, pero sí. lo que ves te suena de varios juegos, o de uno en especial en este caso, que es Breath de of the Wild. El, de uno en especial, es, es muy copia, o sea, muy copia. Es un poco, es un Devil May Cry, Devil Marikari, como decía Marcos, <laughs> porque es un, es un Devil May Cry flojo, que es un... Es un, es un es un. este, un Slash. Es la... Sí, es un Hagan Slash flojito. Y es un RPG flojito también. O sea, tiene un poco de todo. Pero a nivel de exploración y tal. Y, a ver, y visualmente es espectacular. Sí. Es espectacular, pero se parece mucho a Breath of the Wild. Que es un sí, poco sí. el rollo. Pero bueno, es sí. como. Ay, se juega un poco como. Y se ve un poco como. Todo es un poco como. Pero... Un poco no, un poco bastante. Un poco bastante. En mi opinión, en mi opinión no es un poco, es, un... es bastante. Pero, pero bueno, en es conjunto... Chino, ¿Qué quieres? Claro, ahí es donde voy, que bueno, que es, es lo que hay. Eh, pero en conjunto la verdad es que el juego está muy, muy, muy bien. O sea, yo lo probé así en plan, bueno, voy a jugar un ratillo a ver qué tal. Y ya te digo, se me pasaron tres horas. En un momento tiene un millón de secretitos, de, sí. de cosas que explorar, de objetos que coger, de lanzar. Te pones a cocinar como en Breath of the Wild. Está muy bien. Y el tema de que sea crossplay también es, es muy, muy guay. Aunque tiene un pero. Yo ahora, a ver qué, qué te, te, te ha parecido a ti. Luego te cuento el pero. Ya, ya sé cuál. Ya sé por dónde vas. <laughs> pero bueno, yo opino bastante. Eh, o sea, suscribo prácticamente todo lo que has dicho. Aunque a mí el tema de que es un hack and slash. Mmm, es un hack and slash mmm, muy fácil. Mmm, digamos. Mmm. Porque tienes, es... tienes como ataques, combos especiales. O sea. Es como, tienes muchas cosas para atacar, pero muy poco a lo que atacar, ¿no? Ya, te modo. entiendo. Pero es que es lo que te iba a decir. Es que para mí un hack and slash, no sé cómo decirlo. Es que yo en Kenshin, o sea, yo le he dedicado tres horas. Pero me pasó exactamente lo mismo que tú. Le voy a probar un rato y me pareció... Me, bueno, de hecho es que me parece un juego escandalosamente bueno. O sea, dicho lo sea es, de paso. O sea, es, que pues. sí, que es un clon de... Muy descarado de, de Breath of the Wild, sí. Pero muy, muy descarado en de muchas cosas. Sí. O sea, tiene... El medidor de resistencia la secuencia de inicio es muy parecida incluso, o sea, lo que tú decías, los assets de la hierba de las sí, sí, rocas, parece, es que las rocas, que han sospechosamente data mining en el, en el CD o es en tremendo. el hecho de, de Switch perdonad que os interrumpa, pero ¿se puede jugar solo? sí, ¿se puede jugar Correcto, solo? se sí. puede jugar solo perfectamente sí, perfectamente vale, perfectamente. o sea, que no tienes que ir en equipo con nadie, ¿no? O tal. no, no es el miedo que yo tenía, yo es, es más, que yo te va no encantar. Juego a nada, que no esté solo, tío. Correcto. Además, es que es verdad. Solo juego con mi sobrino. O sea, en cooperativo. A juego de, básicamente de Mario. Pero sí, sí. A ti te va a encantar, eh, Marcos. Sí, el y el juego te va lao, a encantar. No, no, es lo mismo. Correcto. Estoy de acuerdo. Sí, Está sí. muy bien. Lo único que me echa para atrás es el tema Free to Play. Lo único. Es Eso que... Y, que tiene, y que tiene. No sé si. Yo he jugado en, solo en Play 4. No he jugado en, en otra plataforma. Solo en Play 4. Y tiene ciertos tirones. Que yo creo que es porque está todo el rato tirando de. por la razón que sea de streaming o ¿no? debe tener alguna. Está conectado así porque... todo el rato al servidor. De hecho, aparece el, es por eso, el, el iconito de los milisegundos de retardo que tiene de, de acceso al servidor. Supongo que, es. que. A ver, el tema de multijugador. Eh, creo que solo es en determinadas zonas. Porque yo no. O uh -huh. sea, yo lo que he jugado, que es eso, como tres horas, no he visto una parte en la que realmente te diga abrir la partida o alguien quiere conectarse. O sea, no tiene, no tiene nada, no sé exactamente al, dónde. Al principio sí que hay una opción. Eh, lo que pasa es que no lo recuerdo, pero tú puedes decir jugar offline, una cosa así. O sea, jugar en solitario y tú juegas en solitario del tirón y se juega bien, al menos lo que yo llevo. Y de hecho, no tengo sensación de ser, de que es un free to play. Que es, la, es lo único que me mosquea. O sea, en mi cabeza, aunque no lo quiera, tengo una sensación de decir cuándo va a venir el pay to win, pero el caso es que no termina de venir. Pero no pero... llegado, no has llegado a, a, a abrir el gachapón, ¿no? To a ver, sé que existe, lo que pasa es que yo juego, a ver, juego como juego yo hasta que, es que tardo mucho porque está haciendo los secretitos que tú dices y tal yo he dedicado ya bastante tiempo a esas mierdas. ¿Cogiste o sea... las alas? ¿Cogiste las alas o no? Hombre, claro, sí, sí. Ah, vale, vale sí, Es sí, más sí. Breath of the sí. Wild todavía, eh Correcto, correcto Pero, pero bueno, volviendo, o sea eh, bueno, termina lo que ibas a decir de Genshin Impact, pues luego seguimos con el tema del de debate de los juegos made in China que, pff, ojo, eh Perfecto. Ojo. Pues a ver, mi, mi problema es que eh, el usuario que utilizo en PlayStation 4 no puedo utilizarlo ¿Sí? en otra plataforma, que a mí me molaría sí. jugarlo en el iPhone. O sea, llevarme el mismo usuario en, en la consola sí. y, y en el iPhone para, para seguir avanzando, porque es que es un RPG sí, sí. Que, te, es que te invita, te invita a seguir avanzando. Sí, sí. Además pues es cross-platform, de hecho. Eh, es cross-platform menos en PlayStation 4. O sea, tú puedes jugar con gente. Eh, con PlayStation 4 con cualquier otro usuario en una partida uh -huh. o con un móvil puede entrar gente de PlayStation 4 a jugar en tu partida, pero no puedes utilizar el perfil de PlayStation 4 en móvil. Eso es. Ni de móvil en PlayStation 4. O sea, lo de, lo de Sony, ya sabéis, es ese sí. ecosistema cerradito. Está eh, capado, sí. Por ahí mal. Y por otro lado, en iPhone se juega muy bien. De hecho, si pones los, la calidad eh, a todo lo que dé. Se ve incluso mejor que en Play. O sea, es que es una, es una locura cómo se ve en móvil. Pero no tiene configuración de mando por Bluetooth. Con lo cual, si, ah. que, si juegas en móvil, juegas en pantalla táctil. Y si juegas en mm. Play, no puedes utilizar la partida de móvil. Así que hay un conflicto ahí que, si tienes un PC, te da absolutamente igual. Pero, pues sí. Pero jugando en Play es una, es, una, es una faena importante. Sí. Yo he de decir que, como a mí eso me da igual, porque no pienso jugar en móvil en ninguna otra historia. Eh, eso no lo he sufrido ni lo voy a sufrir, pero yo sigo diciendo que estoy bastante sorprendido por la calidad que tiene el juego en general, sí, o sea sí, la sí. profundidad de personajes, lo bonito que es, o sea tampoco bueno iba a decir un bueno, medio spoiler tampoco lo voy a decir de bicho que aparece al principio que es una preciosidad y tal es, es impresionantemente bonito, o sea es muy bonito. y además luego el sistema de juego me parece así que es un clon, un clon muy descarado porque las actividades que puedes hacer además en un orden muy similar a Breath of the Wild, no sé si te has dado cuenta, Lázaro, sí, muy sí, similar sí, sí. a Breath of the Wild. Es que es, es un poco de coña, pero yo siempre digo lo mismo. O sea, yo prefiero cosas cuanto más originales mejor. Pero si clonan algo y lo clonan bien de un gran juego, pues oye, yo no le hago ascos a, a eso. Y claro, hilando este juego con los que están apareciendo ya, con otros que están ahí en el horizonte, como el famoso, como el famoso Black, me dice este, que telita marinera, como. <laughs> es que vosotros pensáis que. Eh... China se puede convertir en una superpotencia. No te digo como Japón, ahora que af afortunadamente ha regresado ahí a al top, o como los americanos, pero a lo mejor quedas a un nivel más o menos europeo. ¿Tú, por ejemplo, Marcos, cómo lo ves? Hombre, yo creo que, a ver, están preparados para todo. Eh, además, son muchísimos. O sea, y, y además trabajan mucho. ¡Ja! O sea, que no, se ponen se otro, juego... otro cliché más. Otro cliché más y ya está. Y, nos, y Haddock, Haddock en Rojo censurado. No, pero lo digo en plan no, pero bien. No es, pero verdad cliché, es verdad que son muchísimas. Es verdad lo que ha hecho Marcos, es cierto. Sí, sí, que sí, que sí. Eh, y hablan en chino también, sí, correcto. Esta gente cuando se mete en algo, se mete de cabeza, tío. Entonces, sí, viendo eso los verdad, resultados verdad. que están teniendo con lo primero, si ven que funciona, además con su propio mercado de base, que le va a dar dinero de por sí ya, yo creo que va a ser sí, un... Sí, sí. Va a ser como la PlayStation de cuando era Sega y Nintendo. China va a ser el país que va a aparecer como tercero o cuarto y a lo mejor sorprende a... A... a lo mejor pega el petardazo. Eso es. ¿El Genshin este lo van en a cuanto... potenciar en Play 5? No se sabe todavía. En un principio sí. Es más, en Switch va a aparecer, pero no tiene fecha. Es verdad, se ha retrasado. Es verdad. Sí. Y en un principio en la, en la Next Gen también. Lo que pasa es que no tiene, no, no tiene fecha. O sea, también te digo... Un juego de ese estilo, free to play, que lo puedes hacer correr perfectamente en, en Play 5 si quieres, o tal, yo no, no me sorprendería muchísimo que no lo sacaran lo antes posible. Doy por hecho que la versión de Play 4 va a funcionar mejor que en Play sí, 4. Bueno. Y que no. O sea, no creo que haya necesidad de hacer una edición específica para PlayStation 5. Yo sí. creo que yo creo que sí. tienen la gran ventaja de que su mercado es la base. Y como ya parten con beneficios y con millones de unidades y millones de jugadores. Más de 10, sí, eh, en claro. este caso. Es que estamos hablando de un mercado muy grande. Es que son 10 millones solo jugando solo en ese juego, quiere decir. Es que el mercado chino, lo que pasa es que es un poco cerrado en de momento en cuanto a géneros, que todos sabemos lo que le tira a los, a los chinos. O sea, a este tipo de juegos de rol, mundo así, MMOs si y tal, les encanta. Pero como se siga expandiendo, yo, aparte de como mercado en sí, eh, a la hora... De consumir, o sea, no lo veo, yo no, no solo lo estoy analizando desde el punto de vista de, eh, del consumidor, sino a la hora de eh, establecerse como potencia mundial, a la hora de editar, de desarrollar juegos. Ojo, que no es lo mismo. O sea, yo es que en creo que puede vida pegar vida. un petardazo brutal. ¿eh? Y lo y... bueno de tener a tanta gente detrás también va a hacer que el juego esté siempre muchísimo más depurado, porque tienen que contentar a su propio mercado. Con lo cual, uh -huh. ese juego tiene que ser impecable constantemente, con la cantidad de jugadores que hay. Si lo sacas tipo Ubisoft o algo así con pendiente de 24 parches para que funcione, mal asunto, eso no funciona y además te puede pasar algo malo en un callejón. Entonces, yo creo que va a ser un mercado emergente y que además va a pillar un poco el, la inercia de la nueva generación para, para estar ahí. A ver, Don Quique. No, por lógica, evidentemente sí. China es una potencia a todos los niveles y se está abriendo a todos los niveles no solo en videojuegos, en el cine también. Cada vez tiene más superproducciones que venden sí, muy bien. Es verdad. Y, sí 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 y en videojuegos lo va a hacer seguro, seguro que tarde más o tarde menos y si el covid lo permite eso ya se verá. Pero desde luego sí va, yo creo que sí que va a apostar por los videojuegos y que se va a meter ahí. No sé a qué niveles ni cómo lo va a hacer pero estoy convencido de que sí. Yo creo que de aquí a dos tres años China va a ser, o sea, no te digo que, es, que esté al, todavía al nivel de los americanos, de los japoneses y tal, pero por Le falta rodaje, pero, pero lo va a intentar seguro. Sí, sí, aparte, vamos, lo que se está viendo, o sea, Genshin Impact yo reconozco que me he quedado bastante flipado, o sea, me parece un juegazo escandaloso. Insisto, yo no sé ni cómo es Free to Play, lo digo de verdad. Sí, sí, es verdad, podría haber salido a un precio, pues yo sé, 40 euros, aunque luego tuviera cositas cosméticas y tal, y, y, y sería barato. O sea, a mí me parece sí, sí, sí. un espectáculo ese juego brutal, ¿eh? Brutal, yo estoy de acuerdo. O sea, eso por un lado, y luego lo que se ha visto de Black Mid, que yo lo he dicho ver, alguna vez, son... para mí es de los cinco juegos que más espero, pero con diferencia. Y además me consta, me consta que hay bastantes compañías en todo el mundo que están detrás de ellos para lanzar su juego en Occidente, pero vamos, o sea, tienen 257.000 ofertas. Con, todo, con toda la razón del mundo, lógicamente. Que lo va a comprar Microsoft. Sí. Que lo va a comprar Microsoft, cuidado. <laughs> Fabián, faltaba, faltaba ahí tiempo, ¿eh? para decirlo. Ahí ha, ha faltado tiempo. Espera, vamos a retener eso porque vamos a tema, ir al tema que le mola a Quique. O sea, básicamente, estar al en este tema programa... Que te quema. Sí, sí, estar en este programa. Me ha dicho así por lo privado, oye, paso de, de, de estar en este programa, pero voy a estar por el tema de los, del auge de los juegos de terror. A ver, ¿qué pasa, Quique? <laughs> Eso, eso eso del privado es mentira, eso que lo, lo tengan claro los oyentes. Y lo segundo, que no, no, es que antes ha venido muy arriba y la has puesto aquí en el guión de el auge de los juegos de terror, pero qué auge, qué auge ves tú, tío. Los juegos de terror en Play 1 y en Play 2 tuvieron un auge porque estaba de moda, además, estaba el terror japonés de moda con The Ring y todas esas cosas, pero ahora no, sí. hay juegos, a ver, hay juegos como Resident Evil porque tienen muchísimo nombre. Y porque son potentes todavía. Y hay juegos que, bueno, que hay gente que apuesta por ellos, pero yo auge, lo siento, no lo veo por ningún sitio, tío. Yo, a ver, bueno, a, yo, yo ahora me defiendo, entre comillas. ¿Tú cómo lo ves? Lázaro. Tema juego de terror. ¿Auge pues, no auge? Si le da miedo, si no con... juega. <laughs> a mí me da miedo, pero, pero soy consciente de si hay o no hay. Eh, yo creo que después de, de, de sufrir muchísimo con Outlast. Uy, sí, un es tiempo... que tú también, macho, te pones a jugar con los juegos, macho. Joder, macho, madre mía, qué, 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 qué terror. Sí. Iba a decir qué sí. horror, no, no qué, qué terror, qué mal lo pasé. Pero sí. bueno, llegué a un sitio que, como unas alcantarillas que estabas como medio cuerpo ahí bajo el agua y bueno, bueno, bueno. Qué, <laughs> qué, qué, qué miedo de juego. Bueno, el rollo. Eh, es cierto que, el, que aquella revolución de. Silent Hill y demás títulos sí. que, que bueno que, que aguantaron yo creo incluso Play 2 y tal pues va a ser sí. complicado que vuelva Pero también es verdad aguantaron, que aguantaron Play 2 no es que fue una generación entera que se dedicaba únicamente a copiar a Resident Evil a Silent Hill Eso sí y salieron 100.000 mil juegos <laughs> sí. to y además todos a querían aquel... tener azar. todos querían tener su Silent Hill o su Resident Evil todos Eso es cierto Oye todo esto hay que hacer un inciso que eso, hacía mucho que no eso, lo hacía es obligado, a y, ver, estaba, lo estaba echando de menos, digo, este ¿sí, está verdad? quedando sobao o algo así, sí, Job, sí. pues mi, mi, mi Resident Evil preferido de, 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 de Playstation 2 por, por ponerlo un poco en, en un marco, es Death by the Grease, tío, de Namco que era una especie <laughs> de, de Resident Evil pero eras Nina Williams y, madre y, mía o sea, to, to, el, todas las mecánicas el repiso, oye, yo, pero que, que Joder, escuchar un poco. Sin no, eran todas las mecánicas de coger una llavecita, matar a un enemigo, tal igual cual, pin, pin, Era muy resident evil, pero era extremadamente divertido. Esto, si alguien no lo ha probado, ¡Joder! Que, que lo pruebe. Extremadamente divertido, dice. A mí ¿Qué? me parece una, una pedazo de mierda de muchísimo cuidado. Joder, pero bueno, es que no ni idea, Para gusto, tío. los colores. Sí, no, no tengo mucha idea. Eso es que, no. Pues eso, que, que yo creo que, que el tema de la temática de terror, o sea, se ha unido un poco al a hecho de que los juegos de terror ya no sale un zombie hecho con 70 polígonos con mala cara, como en el primer Resident Evil, hay que haga cuando se da la vuelta. Claro, que, que es, un poco, es, es un poco lo que, lo que pasaba con las tofas Como de repente coges a un tío y le cortas la yugular con un cuchillo, que en cualquier Uf. otro juego es mate un mono que sale y ya está, no pasa nada. Y aquí te, te, te acojonas un poco. Dices, hostia, que me carga un tío. O sea, que. Que es un poco esa sensación, yo creo que sí. Eso sí es. Ese nivel de realismo lo explotas mucho y, 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 y con el tema del terror, o sea, de, pueden, pueden matar Me he a alguien. Perdido, Perdido. ¿no? <laughs> 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 Madre mía, deja, de, deja la cerveza, por favor, Quique. Y, y todo el vino, sí. ¿eh? Que que, no, no, no. No, no tengo que en rojo alcohólicos anónimos que tío, no, no joder pues que no, eso que, que, no. que, que yo no, creo claro que es un que género de Lázaro, pero no. que a ver pues yo lo, lo que quiero decir es que es un género que que, que nos ha prohibido mucho que, que puede ser un poco complicado entrar a, a un tema con el nivel de realismo que puedes, que puedes llegar es lo que te digo yo, yo no podía jugar outlast porque me, que me cagaba vivo entonces sí. hay que andar con un poco de cuidado y el hecho de que haya un resurgimiento no lo sé, Resident Evil ha ayudado mucho eh, Pete uh -huh. en su día, también allanó un poco el, el camino a Resident Correcto. 7 y tal, pero no sé cómo va a evolucionar eso, eh, la verdad uh -huh. A ver, Marcos yo me reservo ahí para, para el final, yo voy dando paso ahí, macho Yo doy la razón a Lázaro, que el Outlast este a mí me hizo, me hizo pensar por algún momento en dejar de jugar y todo Pero para siempre De hecho pensé, digo, o me estoy haciendo mayor o porque lo jugué en PS4 nada más salir. ¿O pues me está siendo mayor? O, o la nueva generación puede conmigo a nivel sustos o a nivel ambientación. Porque realmente, o sea, lo pasa muy mal, ¿eh? O sea, te lo sí, el sí, 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 sí. cuerpo, pero cada dos por tres. Yo no, ese juego no sé muy bien por. Bueno, yo creo que sí sé por qué. A mí el terror me gusta. O sea, aquí que lo sabe bien, me encanta. De hecho, a mí Silent Hill me encanta. Resident Evil me encanta. De hecho, el 7 me parece tremendo y tal. Pero a mí el Outlast. A mí los juegos estos, es que lo yo, yo les llamo corre map, o sea, que básicamente lo que tienes que hacer es huir porque te comen el culo, yo los odio. O sea, yo quiero poder defenderme, si sí, sustos sí, y tal, pero yo quiero poder, poder defenderme. Y claro, lo que decías tú, Lázaro, o sea, eso de estar corriendo permanentemente y encima poder mirar hacia atrás sí, sí. para acojonarte más todavía, sí. que te entre... Es que para mí eso no es miedo, es una sensación de angustia. Es que no, no, para mí no es lo mismo. Lo que pasa es que a mí me parece un buen ejemplo porque trae a colación otro tipo de juegos que a lo mejor no son necesariamente de terror 100% como de Last of Us porque de Last of Us 2 hay secciones es incómodo que... es momentos en... hay momentos en los que es muy incómodo es verdad incomoditas verdad? ¿Qué, qué Entonces, hay... sois, madre mía. pero a ver yo creo que el... a ver la generación pasada era dif... era raro... por ejemplo cuando salió el acordados el Alien Isolation yo Hostias. creo que era rara avis, o sea un juego de terror sí. muy muy bueno de más o menos presupuesto y tal Joder, era... fue la excepción o sea, yo me refiero al auge que Quique, sobre todo en comparación a la generación anterior, que prácticamente sí. se olvidaron de ello. Y, y lo poco que salía era basura, pero basura infecta. De, de, es que es así. Y ahora sale la misma basura infecta porque sigue estando ahí. Pero, pero de vez en cuando eh, nos podemos delitar con lanzamientos. Hombre, evidentemente, ¿cuál es el más popular? Pues Resident Evil 7, lógicamente. Pero además un Resident Evil muy de terror. Tú estarás conmigo conmigo, Kike. De hecho, yo creo que es el. El, de, el más terrorífico. O sea, el que más sustos reales pega. Incluyendo la demo de Kitchen sí. que Telita Marinera. Sí. En, en PSVR. Que Telita Marinera. Qué maravilla. O sea, sí, sí. Entonces, yo creo que está. Ha habido un resurgimiento. Aunque sea de juegos muchos A, pero bueno. O sea, en comparación con la pasada generación, yo creo que están. no sé está reclamando a mí no me un poco tanto, un hueco. Hostio. A mí es que me gustaba mucho, sobre todo la generación de Play la disfruté mm -hmm. muchísimo, porque ese tipo de terror sí me gustaba. Y había muchísimos juegos tipo QON, o sí. no Forbidden Siren, o sí, sí, Suffering, sí, sí, sí. que eran Obscure también, que eran, un, eh, eh, imitaban prácticamente a Resident Evil, al mismo formato, el mismo tipo de juego. Y lo disfrutaba muchísimo. Es lo que tú dices muchas veces, de que prefieres una copia bien hecha que un juego original que sea un poco flojo. Y es sí, verdad, eran sí. juegos muy poco originales, pero estaban muy bien. Y yo eso no pienso que vaya a resurgir. Pienso que el género de terror, pues yo que sé, como el género cyberpunk que nos gusta siempre va a tener elementos ahí, pero que resurja así que sea una moda y demás no lo veo nada claro. No. Ajá. ajá. Yo creo, a ver, ¿Sí? el, el tema de Resident Evil fue importante, al igual que lo del PT y lo del Silent Hill que nunca sale, pero creo que mm -hmm. que el auge por lo menos en cantidad que hay ahora mismo se debe al gran éxito del Resident 2 y el 3 por parte de Capcom. Quiero que activa algunas compañías, algunas con intereses comerciales, otras sea, con otro tipo de intereses un poco más, más interesantes para hacer títulos. Bueno, también está lo de Dark Pictures también que con la trilogía, sí. ¿no? Y tal y demás. Eso bueno? es. Sí. Bueno, es una, es una antología de hecho, o sea, no es trilogía, sí. es antología, o sea que bueno. va a ser, van a sacar 27.000. De hecho, esa es su, su intención. Que yo estoy encantado. El estuche este que tienen que vienen para cuatro, ¿no? Me parece de inicio o pues así, que sacan ahora. Sí, pero la intención de estas, Kike, o sea, corrígeme si me equivoco, era, era lanzar como. O sea, dieron como, no sé, eh, con veintitantos subgéneros dentro del terror. Y su intención es crear, si pueden, uno de cada. Básicamente, sí. yo estoy encantado de la vida. Sí, no, por mí, perfecto. Ojalá, ojalá. <laughs> Habrá que ver si lo hacen, pero ojalá, sí. Claro. Y luego, por ejemplo, juegos como de Medium, yo del catálogo de Series X, el único que me llama la atención a día de hoy es ese juego. Sí, sí, sí. Y Score también, supongo, ¿no? Porque parece un poco el mismo palo. Sí, pero ese parece que va a salir más tarde. Es que lo ponen de lanzamiento, pero yo creo que no va a ser lanzamiento. Bien, bien. Y luego, como dices, hay títulos que no son triple a ni mucho menos, como la saga remoder esta que me, me mola el nombre que tiene, tío. Porque eso Ey. de. <laughs> Remother. Remadre. <laughs> es como... súper sonoro, además es. Que es uno, el Broken Porcelain, ¿no? Es el, el segundo y el primero es sí. Tormenta de Fathers, algo así. O sea, son unos nombres que están más tiempo pensando en nombre que haciendo el juego, yo creo. Pero que son curiosos. Y luego hay eh, el Made of Scare, por ejemplo, gráficamente está muy, muy, bien, muy bien ambientado hasta que andas y, y no tiene ningún tipo sí. de relieve el suelo. O sea, que va como flotando el personaje. Y luego hay cosas como el Those Who Remain ese, que no sabes, sí. bien, no sabes bien qué ha pasado ahí. Lo ha hecho, que ha sucedido. Entonces, yo creo que hay, hay mucha cantidad, calidad. Y bueno, hay cosillas, pero yo en los últimos dos o tres años, si sí hay una, una cuestecita y una pendiente hacia arriba del juego de terror, eso sí, un repunte, verdad? Si sí, un repunte, el, el hombre, ¿verdad? bien, pues menos mal que que me había cojonado, dijo, hostia macho, me venía arriba, me venía arriba con el este, pero o venís arriba los dos marcos y tú, pero bueno, Uy, y Lázaro, que Lázaro sí, sí, estaba está, sí, yo... pero también. Totalmente. que el, Hace un par de programas, hablé de un juego de Tokuro Fujiwara que me gustaba mucho y que es de terror y que salió con PlayStation 2 al principio y es Extermination. Que era una especie pues, de macho. Resident Evil en una base eh, como en el Polo Norte eh, y es muy, muy guay. Es muy guay. A mí me gustó mucho, mucho, mucho. Pues para gustarte a ti, sí que tiene que ser guay. Tiene que ser. O que a lo mejor no era de terror. Y era, no, a de, ver, ¿sabes? Era, bueno, tenía su cosita. Vale, vale. Tenía su cosita. vale, vale. Y tiene, ahí, ahí, y tiene un final. Es el típico juego que dices, me lo estoy acabando como a las 10 de la noche y, y el final del juego está amaneciendo en ese momento del final ¡Ja! y, en, y en mi vida estaba amaneciendo también. Que me, me lo acabé a las 8 de la mañana. Pero, y pero yo soy el que bebo y tan ocho luego. Vale, ven, todo bien. Sí, <risa> <risa> Tú eres el rebelde, Quique. Ya estás ahí ya, 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 encasillado sí, ya. No y ya digáis. está. Sí, sí, sí. Cada luego con su tema. Yo Renegade. me risa, tú tal, y Mar Lázaro con sus mierdas. Eso existe, es. o como lo quiera llamar. Ya está. O sea, es lo que hay. Es lo que hay. Pero bueno. Pues hasta aquí tema actualidad, que no está mal, eh. eh joder. Llevamos ya no sé cuánto. Eso Mucho lo... tiempo. Castaño sí que lo tenía ahí bien medido. Yo no tengo ni idea de lo que llevamos, tío. Una hora y pico. Y siempre llevamos lo mismo, hora y pico. Y ahora llega el momento de entrar ahí a cuchillo. A, mira cómo sonríe Marcos, macho. Y Al tema PlayStation 5, y Series X, Series S. Que. A ver, llevamos como dos o tres programas ya dándole. Pero claro, ¿de qué vamos a hablar? Pues de, pues de eso. Pero es que cada semana surgen nuevas noticias. Algunas de ellas cositas. bastante. Sí, sí, bastante interesante. De hecho. Yo creo que vamos a empezar por el tema de, del Hanson, este que han tenido un montón de youtubers y de eh, analistas, periodistas japoneses de, con la PlayStation 5, que además me ha sorprendido porque algunos de ellos estaban jugando incluso a Valan. Eh, sí, Wonderwall, este. Wonderwall. Te decía, pero, sí, sí, que decía, joder, macho. o sea qué, qué suerte tiene esta gente. De hecho, he de decir que me han dado bastante envidia y se han visto cositas como. Nuevo gameplay de Godfall, sí. que tenías ganas de comentarlo, Lázaro. Sí, sí. Y venga, sí. vamos a empezar ahí, a ver ¿cómo, cómo lo ves. A ver, Godfall, sigue siendo lo que se dijo al principio, pero sí. deja de ser el museo de cera aquel que presentaron <laughs> la segunda vez que se vio, que era un tostón auténtico. Era un señor sí. ahí en pantalla y los enemigos estaban más parados, están barnizados ahí en la pantalla. <laughs> <laughs> parece este... un juego de estrategia, más que Totalmente, otra cosa. Totalmente, ¿eh? sí, sí, era Parecía un una X, ajedrez X Godfall Edition, era un horror. Qué horror. Sí. Pues eh, <laughs> empieza, empieza a pintar muy bien y técnicamente parece más guay todavía. O sea, como que empiezas a, a decir: sí. esto no se puede hacer en Play 4, ¿no? Que era el, 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 esa barrera que, que habíamos comentado a veces. Eh, me, parece, me parece muy guay. No sé, ya veremos. Eh, el rollo es que jugando en single player, que es como lo han enseñado, sí. no parecía nada mal. Con lo cual, yo que soy muy fan del, del coop, creo que sí. ese juego puede ganar mucho, mucho, mucho y ser muy divertido. Ya veremos, sí, sí. ya veremos. Yo estoy contigo. Yo he visto Godfall, me he fijado bastante en él, porque quiero que me guste. Es el típico juego que, <laughs> joder, quiero que me guste, sí. pero sí. los... Has... De verdad que me dejó bastante frío lo último que he visto. Bueno, ya sabes y que decir, próxima ha quedado marcado vez, eso. La próxima vez <laughs> sí. que veamos algo va a ser una mierda. O sea, esto es. Puede ser, toca. Es un sí, positivo toca. o negativo. Pero yo creo que tiene mucho que ver la gente que juega. ¿Por Porque yo creo que en las demos estas jugaba un tío que es que no sabía. O se sabía un combo y ya está. Y venga, y venga, y venga. Y o ahora. giratorias ahí Lo que yo tiempo. he visto, claro, lo que yo he visto ha sido totalmente diferente, joder, y, y me apetecía bastante jugarlo. Yo no sé si es un juego de 80, que esa es otra cosa, de 70, 80 euros. Yo creo que se han venido un poquito arriba. Sí. Un juego de full price ahí. Es como el to distraction o el basura, que pedir 80 pavos por esa <laughs> historia me parece un poquito así. Pero pero eh, yo creo que ha mejorado bastante y yo creo que es por eso, porque no es lo mismo ver jugar a un tío que juega mal que a alguien que realmente sabe explotar ahí el sistema de control en un hack and slash. Joder, es, yo creo que es bastante eh, importante. Luego, tema. Eh, me ha llamado mucho la atención, que parece que es, lo han dicho, pues no sé si la inmensa mayoría de ellos, que es muy, muy, muy quiet. Es decir, que apenas hace ruido. Eh, sobre todo, he leído uno que decía que llevaba como, pues como hora y pico jugando y el ventilador estaba prácticamente en reposo. Ahí hay que tener, hay que tener cuidado, ¿eh? Que... Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Sí, porque en ningún momento se ve como. Eh, por ejemplo, tienen el mando cargando en la consola, ni Ajá. los cables de la consola desaparecen debajo de una mesa. Este no sabemos también. dónde van. O sea, no es que sea muy fan de, de la conspiranoia consolera, pero un poquito mosca sí que estoy, porque a nadie que fue a ver la consola le dejaron tocarla, o sea, ni ¿Sí? tocar la carcasa, eh, ni se veía en ningún momento el menú de la consola, ni cómo lanzaban los bueno. juegos. Y ha habido una filtración por ahí curiosa. La con... Te digo. El, que, el que lo del puntero aquel famoso. El menú este ahí... El sí, menú en ruso. Luego lo quitaron. Sí. Uy, sí, pues, El menú en ruso con, el, con lo de los 600 gigas, ¿no? Libres o algo así. Correcto. Bueno, eso, correcto. Tampoco, eso, eso tampoco te extrañe. ¿eh? Eso hay que verlo, pero... Sí, no te puede extrañar, pero hay que verlo. Eso es un poco... Pues yo así. iba a ir a eso. No, a mí si, a, si al final se quedan 600 y pico gigas, que es... Yo lo más triste de todo es que lo veo bastante factible. A mí me parece que va, que va muy justa, te lo digo de verdad. Yo es cierto que yo no soy de los que se quedan, yo soy muy raro, o sea, yo tiene que estar todo eliminado. Yo tengo cuatro cosas en la consola y lo voy quitando porque me molesta. Pero, pero yo... yo creo que si al fin ya, es verdad, son manías mierda, eh, mías. O sea, como lo de la, la papelera de reciclaje tiene que estar vacía, el escritorio tiene que estar lo más limpio posible, ese tipo de mierda. Entonces, a mí no me molesta, pero yo... Creo que si empieza a haber juegos que ocupen bastante, es que claro, con dos o tres Call of Duty de este estilo, eh, empiezas a tener problemas en el disco duro. Eh. Yo creo que no va no a haber mucha diferencia de, de dimensiones, por lo que se ha visto. O sea, no van a ocupar muchísimo más que en PlayStation 4. O sea, bien sea por, por el tema de redundancia este de, del sí. disco duro, por lo que sea. No parece que vayan a ser mucho mayores. Eh, luego bueno, luego vendrán los locos estos de pues no sé, Destiny 2 que, que lo decía antes que he estado jugando son 100, 101 gigas creo por ejemplo uh -huh. eh, pero claro, es, es un, tiene un contenido brutal ese juego, Call of Duty sí. es un poco ya por dejadez yo creo de los desarrolladores van poniendo parche encima del parche <laughs> sí, a a eso es una, poco una a eso. montaña de datos infumable pero uff, no sé, no creo, que, no creo que sean es que puede ser un poco complicado si son 600 megas que seguro que tiene, sí, sí. tiene, la consola tiene un sistema súper intuitivo y súper cómodo para hacer pasar juegos de un disco duro externo al interno, etc. Eso, Pero, por ejemplo, uf. eso sí que, según parece, sí que lo tiene Series X. Y a menos yo lo que he estado leyendo de gente que la ha estado probando, que lleva una semana y demás, hablaban maravillas de diversas características que, bueno, se habían comentado un poco de pasada de, de la consola como el acceso del disco duros externos a, a, a lo que es la propia consola y sobre todo el tema de jugar en, a varios juegos a la vez el resume, el quick resume este que yo me he quedado bastante flipado o sea que ha habido, dependiendo de la memoria de que consuma cada, o de lo que ocupe cada uno de los juegos, eh, se puede llegar a jugar entre 5 y 12 juegos a la vez, que además yo los he visto y tardan como 5, 8 segundos con mucho en cargar me parece súper útil porque dices a ver eh, hombre, tengo 12 juegos para jugar venga voy a jugar a todos a ver yo <laughs> no, a ver yo... <laughs> yo lo digo a ver a Toma, mí este... <laughs> no lo digo en serio este, este bombardeo bombardeo constante de las bondades de series X me produce tanta inquietud como el silencio de PlayStation 5 Ah, creía que ibas a decir el silencio de los corderos. Digo, <laughs> pues más o menos. más o menos. Me produce inquietud las dos cosas: la pesadez de anunciar cualquier característica mínima de la máquina, como el, el, el no decir nada. Mostrar ahora mismo es que falta que falta para que salga la consola. Es que queda un mes sí, sí, y nada. sí, un mes, sí, 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 sí. Poco, poco, 15 días. Bueno, las consolas en plural. O sea, bueno, pero, nada, a ver, perdón, si... pero Series X, por ejemplo, ya ves en las webs que ya han tenido algunas en la redacción y las AMA no se habían toqueteado. Pero la Play 5 sí. todavía... lo que dice Lázaro, coño. Es que te da un poco de... Te da miedo a ver si luego el ventilador va a sonar mucho, a ver si se va a calentar, a ver qué memoria sí. te va a dejar libre, como comentabas tú. A ver, el, el, la Series X creo que deja 800 gigas, ¿no? Por lo que han comentado. Más sí. o menos, sí. sí. Esta, si tiene 825, va a andar por ahí, ¿eh? Andar por 700, sí, sí. 600 y pico pesos. Sí, sí, es probable. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Eh, me uh -huh. parece súper triste que en, en consolas de nueva generación tengamos menos memoria que en la de, en la de anterior eh, etapa. Prácticamente. Ver, está claro, está claro que para, para conseguir las velocidades de carga que tienen, eso es. eh, tienen que sacrificar. Hay que pasar por el aro. Efectivamente. Que es el que no. O sea, si y querías precio, hacer eso, precio, hombre. es que el SSD es caro, además. Es lógicamente, horrible. es súper caro. Pero a ver, yo por ejemplo igual que Sergio tiene el disco limpio, yo tengo, a ver, yo tengo la consola, <laughs> la de dos teras de PS2 del 500 aniversario, de eso lo que fuera, tengo los dos teras llenos, Betado, un externo ¿no? de dos teras prácticamente lleno. <laughs> Joder. Y, y la Xbox One igual tengo la un tera de la X y, y casi dos de disco duro externo. Entonces a mí me genera un problema eso porque tengo que consumir más disco duro. Ya veo ya. <laughs> o sea, me molesta el. Me hay la alternativa. Hay una alternativa, y perdón que te interrumpa, al menos en series X, que es el disco duro externo, eh, compatible y tal, pero según parece ronda los 200 pavitos. Es una locura, 200 yeah. unos 225 euros, ¿no? El disco eso duro. es. Es decir, te compras eso o una serie SS y la conectas ahí. Efectivamente. Al <laughs> no, no, o sea, yo <risa> prefiero, <risa> prefiero un disco duro externo de un Tera por. 40 o 50 euros sí, y conectarlo claro. y aunque tenga que aguantar 10 minutos para pasar de un disco duro a otro, pues lo, lo aguanta. O sea, lo prefiero. O sea, hasta dentro de a lo mejor dos o tres años que eso se abarate un poco, es una auténtica es. locura. Es una locura. Hay discos de 5 mm. teras ahora por 100 cien, y poco euros, por ejemplo. Mm. Sí, o sea, sí, además, sí. Todo, todo el contenido, al parecer todo el contenido de, de, de One, 360 y Xbox Clásica se puede arrancar directamente desde un disco duro externo. Es eso. que no utiliza el tema de eso la es. ultra velocidad esta loca de los Pero SSD. Tú, por ejemplo, en Play 5 ¿Sí? te compras el Demon soul Digital. Le metes en el disco duro externo Correcto. de almacén solo. Y cuando quieres jugar, te lo es. pasas sí. al SSD y vale, ¿no? Eso es. En teoría, sí, sí. eso es lo que... En eso teoría. es lo que... O sea, ju jugar, desde, jugar desde el externo, olvídate. Porque no alcanzar no la velocidad que, que requiere. Pero sí, sí, al parecer el sistema, según parece... Si te pondrá fácil el cambiar de un lado a otro los juegos para, para jugar lo que tú quieras. Hay un, montón de, hay un montón de cosas que no han dicho que tienen que decir antes que eso. O sea, a mí, o sea, me parecería raro que no me hayan enseñado el menú ni siquiera, pero me digan, oye, tenemos un gestor de memoria cojonudo, que te va a pasar pues sí. las cosas del disco duro al SSD. Es como, pero enséñame el menú primero. ¿Qué gestor de memoria? ¿Qué, qué vaina? Sí. Entonces, yo creo que irá un poco por orden. Yo estoy flipando bastante con la con la escasez de información en general. O sea, a mí me parece que yo, yo no, no sé, vosotros a qué, a qué pensáis que se, que se debe esto. O sea, a mí no me vale ya el tema del COVID ni del COVID, porque no tiene absolutamente nada que ver. Yo no me puedo creer que las consolas, sobre todo PlayStation 5, porque de Series X todavía se van desvelando más cosas, se han desvelado más, más historias y tal, pero es que de PlayStation 5 hay un montón de datos que todavía no se saben, un montón de información que se desconoce, y dices, pero si es que, que a ver qué sale... Pasado mañana, como aquel que dice. Cuidado, o sea, cuidado que también de, de Microsoft se han develado muchas cosas y se han visto juegos retrocompatibles, pero todavía no se ha visto un juego de nueva generación funcionando. Sí, 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 correcto. No, no, pero a lo que me refiero es de que PlayStation pues, todavía 5, se sabe algo más. El, el domingo se han enseñado eh, cuatro sí. juegos que funcionando seguramente sí. en un kit de desarrollo, porque yo no me lo trago, lo de los cables ahí que se pierdan ahí en la mesa. Eh, <laughs> un poco raro, ¿no? Es un, muy raro, es muy raro. Eh, otra cosa es que hay gente que dice no, que la consola estaba apagada, venga hombre claro, y te van a poner ahí a los youtubers y van a grabar a la gente jugando con la consola apagada o sea, no, no va a ocurrir, o sería demasiado sí, demasiado, pero yo estoy casi seguro de que no estaba funcionando esa consola con, con los juegos a los que jugaban pero están jugando a juegos que salen con la consola y que son están hechos para el hardware, el hardware de Playstation 5 bueno, de hecho, de hecho algunos ni tan siquiera, porque el Balan Wonderworld sale en primavera y estaban ahí jugando y pues me he quedado loco ¿qué, ¿qué, ¿qué sensación te ha te ha dado a, a ti, mí por hacía, cierto? a, a ver eh, me hacía mucha gracia, habéis visto cuando saltaba cómo movía los, los pies así rápido sí. me hacía mucha gracia o sea, las animaciones y tal, eso me lo, mucha gracia eso es lo mejor que has visto, ¿no? del juego es lo mejor que he visto, sí, sí vale. eh, coincidimos entonces sí eh, me da un miedo te terrible, ¿eh? me ha parecido un namasijo de colorines totalmente absurdo. A mí me ha, mí me ha parecido un poco chupa pesco. Yo me he quedado un poco loco. eh Yo decía, pero esto sí, sí. que. Esto a que mí, es... yo de verlo, me subió la glucosa. O sea, me tuve que chutar ahí. Porque, madre mía, sí, sí, en eso estoy bastante de acuerdo. La sí, verdad. entre eso y el youtuber japonés esperando voces, que se estaba viendo los, sí, el canal a, que me lo vi me da un poco bastante asco. Cuidado, sí, le cuidado con, con el, con el Balan ese, que, madre mía menos sí. mal que todavía queda tiempo pero vamos que yo lo que vi me pareció un sí, fin. Claro, tiempo 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 muerto no sé <laughs> queda poco ya a mí me da la sensación de que la han enseñado también ahí primero porque es el público eh, más, más suave a la hora de lo que vaya a decir no da la sensación sí, de esa sí, también correcto. sí correcto hombre a ver no se lo vas a dar a destructoid lógicamente <laughs> claro yo se lo entiendo me refiero a país o sea, Europa Estados sí, Unidos... Sí, ¿no? claro. sí, claro. Sí, un sí, poco más sí. respetuosos, ¿no? Para eso. Y eso también sí, me da un poquito sí, sí. ahí como de. Hostia. No sé, ya te digo y que. Seguridad, el exceso... sí, sí. El exceso de unos y el... el defecto de otros me mosquea. Por ejemplo, hoy de, de Xbox, X decían que te deja de desinstalar parte de un juego. Sí. ¿Y, y qué? <risa> <risa> qué mal de Marcos. ¿eh? ¿Y qué? ¿Y a mí qué me importa? No, Que le voy a quitar la parte multijugador, no sé qué, me voy a ahorrar 30 gigas aquí. ¿Tienes que anunciar eso, tío? Ojo, pero a mí me parece un detalle, yo lo he leído también y he dicho: joder, es un detalle, a mí me parece bastante significativo por el tema de los discos duros. A mí me parece que vamos a tener que ratear, que ratear ese tipo de. Te lo digo de edad, eso es ratear, ratear gigas. Sergio, ¿cuántos juegos te van a dejar quitar parte de un juego? Solo eso. Hombre, pero eso desde yo principio... qué sé, tío, como si fueran Transformers, no lo sé, pero que a ver, a, a mí me da igual, yo lo instalo y lo desinstalo, punto, yo soy no, así. No, me, voy a quitar, a ver, pero... me voy a quitar las últimas ocho fases del juego, ya, ya las voy, luego las cargo. No, claro. Hombre, pero, pero siempre se ha dicho, que yo creo, yo creo que esta noticia la han cogido un poco así, ahí, al, al puñado, ahí va. Eh, a ver, desde el principio de la generación, como de la cuando, manzana, cuando sí. se empezaron a hablar de, de las posibilidades, siempre se dijo, pues te voy a dejar sí. instalar a lo mejor solo el lenguaje en castellano. Las voces en castellano o lo que tú elijas, eh, las texturas, bueno, por decir algo, porque eso nunca se dijo, pero bueno, imagínate que te dice que te deja instalar solo las texturas para 4K. O para. Sí. O al revés, o 1080. Bueno, eso, eso lo dijeron, ¿no? ¿Lazar? No estoy seguro. O sea, yo lo sé por, por juegos de PC. Yo eso lo sé por juegos de PC que te dejan, que te dejan descargar las texturas en alta resolución a sí. posteriori. Entonces, eh, esto es algo que ya se dijo. Y que igual que te deja instalar partes del juego y por hecho que también te dejará quitar o poner cuando el juego esté instalado. O sea, no es, no es noticia. Igual que no es noticia, también te digo que PlayStation 5 no haga casi ruido. O sea, ¿qué noticia es esa? ¿Qué mierda ya. es esa? Cuando, cuando haya muchas más cosas, claro que se podía hablar de muchas más cosas de lo que pasó el fin de semana. Pero es que encima si no es oficial. PlayStation 5 no, hace ruido. Claro, no, claro. No ruido, no es oficial. Es la opinión de la gente que lo ha visto ahí. O sea, pero Sony no ha dicho nada. Ha dicho que iba a intentar hacer lo más silenciosa posible la máquina. Pero tampoco ha comentado nada ni ha demostrado nada a día de hoy. O sea que eso todavía hay que verlo. Pero luego otra noticia de Series X de hoy. Eh, que va a ser región libre. Cuidado. Va a ser región libre. Pues coño, como la otra anterior. Ya, pero ya está, tío. O sea, pero ya. ya Yo me he quedado flipado con eso también. Sí. Sí, es como un poco... Dice, Lázaro, de, de desinstalar cosas. Los juegos de consola no son como los de PC. Te vienen... Son más cerraditos. O sea, a lo mejor si tienes una serie S, pues sí te carga las texturas más bajas y ya está. Claro, claro. A ver qué parte vas a quitar. La campaña del multi de uno y de otro y tal. Pero es que tampoco, es que no sé. Sí, pero qué por Sí, no creo, no creo que a sea. Ese? Sí, no creo que sean todos los juegos y que te lo dejen hacer todos. Mira, Modern Warfare eh, se dieron cuenta de que estaban ya en la barrera de los 200 gigas. Sí. Y dijeron, bueno, pues vamos a dejar quitar a la gente del single player o tal, o cual que ya te deja quitar y poner cosas individualmente. Claro. Eh, pero no creo que sean todos los juegos. Pero yo creo que sí, con el tema del salto a las 4K y tal, yo creo que será más fácil encontrarte un, voy a instalar esto y, y ver un poco, bueno, pues quiero las texturas 1080p o 4K o lo quiero todo. Yo creo que sí, pero que no creo que sea una noticia tampoco, porque ya se podía hacer, ya se podía hacer es en... Lo PC, lo iba a decir, en Modern Warfare se puede hacer, o sea, que no Correcto. es algo... Y si no lo no han hecho más, es porque, es porque no han querido. Efectivamente, o sea, en esta generación que, no lo ha hecho porque no lo que, no han querido. Marcos dice que en PC sí. se puede, es que ahora las consolas son... Son más PC que nunca, con lo cual no creo sí. que sea mucho más complicado. Sí, sí, sí. Sí, sí. pero por ejemplo, eh, eh, en series X, ¿qué te van a dejar? Calidad series S, calidad series X. No puede tener calidad bueno. media. ¿O, o qué vas a hacer, jugar peor para ahorrar en el disco duro. Es que. No sé. Sí, a ver, eso, eso contrasta, es lo que digo yo siempre, contrasta con el hecho de me he comprado la consola más potente del mercado. Sí. que hago? Lo pongo en, en 720p. ¿Qué, ¿Qué mierda es esa? <laughs> O sea, no en tiene, modo switch. Claro, no <laughs> tiene mucho sentido. Switch mode. Pero bueno, es, es simplemente, a ver, como el disco duro no lo puedes hacer más grande porque es una pasta loca, pues tienen que buscarse las castañas. Yo creo que ese es, es el decir, motivo. Ratear, que sí, que eso es ratear. Sí, sí. sí. O sea, <laughs> ni, más, ni más ni menos. Totalmente. El rateo. El rateo del ahorro del disco duro, qué asco. Pero bueno, a ver. <laughs> tema: reservas, actualización de reservas a ver. En, en España. A ver, eh, yo he contactado otra vez con dos retailers De los más importantes que hay en, en España uno, uno De uno tengo datos reales Y otros simplemente tengo información ¿Vale? Es decir, uno se ha mojado más y otro se ha mojado menos El que se ha mojado menos eh, Básicamente eh, Dice que el tema de las reservas Depende bastante, lógicamente De la cantidad de consolas Que Sony por un lado y Microsoft por otro Van a traer al mercado Bien, en ahí. España, de primeras. La gran diferencia, o sea, hay una diferencia, por lo que me dice, muy grande, muy significativa, entre eh, la que es los, las que Sony va a traer a, a España y las que Microsoft va a traer a nuestro país. Muy grande. Luego, también es cierto que, por lo que me ha dicho, se ha equiparado bastante. vamos, se ha equiparado. De la pana brutal que había a favor de. en reservas a favor de Sony, de PlayStation 5, ahora mismo en este retailer están más o menos entre 3 y 4 a 1, con lo cual es, una, es un recorte bastante sí, significativo. Sí, sí. Lo que pasa es que ahí hay que matizar que PlayStation 5 está agotadísima. Agotado, eso es. Claro. Pero agotadísima, hasta el punto de que me han dicho, dice, si nosotros traemos no sé cuántas mil más, se volverían a agotar. O sea, hay una demanda brutal sí. por PlayStation sí. 5 y de hecho... Eh, a ver, hay algunas tiendas que están todavía aceptando reservas cuando no tienen absolutamente nada de estocaje, mientras que estos esta cadena, según parece, ya no lo está haciendo, porque, porque es, básicamente tiene todo el sentido, porque es buscando un problema. O sea, no vas a poder servirlas. Tú sabes cuando las vas claro. a poder servir en, en lanzamiento. Entonces, ¿para qué? Si va a haber una... en cuanto recibas, no va a haber una demanda brutal. O sea, es que es que es así. Eh, eso por un lado, y luego también el tema de series S. Ser S no la quieren ni Dios. O sea, sí. es la única consola que ahora mismo puedes encontrar con total facilidad en cualquier sitio, en cualquier cadena, incluyendo esta, la puedes reservar tranquilamente. Igual que en PlayStation 5, mmm, hay bastante diferencia entre la digital, el All Digital y la normal, a favor de la normal. En caso de, de es que, es que no, no hay color. O sea, no hay color. Eh, prácticamente la serie S va a ser un fracaso total y absoluto, y eso que ahora todavía la venden, porque por lo que a ver, no me la han confirmado, pero me lo han dejado un poquito entrever que no cree que vaya a tener mucha vida, al menos en cuanto a retailers, claro. Es decir, que no creo que la vayan a tener mucho tiempo en estocaje para bueno, que tiene todo el sentido. Es decir, a ti, como retailer, tener una consola que en un principio. A ti te viene fatal que la gente la compre. ¿Por qué? Porque el margen que ganas tú con esa consola es ridículo. O sea, apenas ganas dinero y encima estás perdiendo un cliente, básicamente, porque sí. solo digital no te va a comprar. Pues claro, claro es, eh, es que es así. O sea, se cae por su propio peso. Eso en cuanto a uno. En cuanto a otro, que sea así que tiene numeritos. Eh, esto es de eh, finales de septiembre, si no recuerdo mal, una cosa así. PlayStation 5, versión Hace normal. Días, ¿eh? Eh, está por, sí, eso es. Está por encima de las. Está entre unas 6.500 unidades. Versión digital, menos de 1.000. Eh, Series X, unas 1.700. Series S, por debajo de 100. Claro. Es decir, eh, básicamente, si redondeas, estamos hablando de unas 7.000 y pico, 8.000 PlayStation 5. Y Xbox menos de 2000. Con lo cual, no hay tanta tanta diferencia como la que había hace, pues no sé, una, una semana, la sí, semana estamos pasada. estamos 9 o a 1, así. ¿no? Algo así. Sí, era 9 a 1 y ahora estamos de, ¿cuánto era? Unos, de 8000 aproximadamente a unos 2000. Sí. No hay tanta diferencia. ¿eh? 4 a 1, Insisto. ¿no? más o menos. Sí, sí, más o menos. Pero eh, queda muy claro el tema de Series S, que es una pedazo de mugre. Y mira que yo al principio <laughs> la defendía, pero claro, conforme iban saliendo. <laughs> es así, o sea es que. Pero no es que yo lo diga, es que los consumidores lo dicen. O sea, no yo es lo quieren que dije, esa consola. Es no que la que quiere dije, nadie. El, no sé si fue el programa anterior o el otro, pero es que esa consola a lo mejor tiene éxito dentro de un par de años, cuando esté asentada ya la consola Italia y, y alguien quiera una consola pues de bajo coste, etcétera, pero de, de, de salida. Si tú tienes mm -hmm. la pasta para comprarte una consola de nueva generación, tú quieres una consola lo más potente que, que, que haya. O sea, quieres una mm -hmm. consola de nueva generación de verdad. No quieres una consola de la actual generación que funcione con juegos, de, con juegos nuevos. Que vas a ver lo mismo. de O sea, si tú tienes la pasta para comprarte la consola sí. el primer día que salga, te compras una Series X o una Play 5. Es, es la consola. Oh, es la máquina más absurda de las últimas dos décadas de sobremesa, pero con diferencia. <laughs> Porque es que eh, para eso sigues con tu One X tranquilamente. Efectivamente. Y, sí, y no haces sí, no claro, exacto. Claro, sí. Absolutamente absurdo. Que ¿Te gusta tener muchas consolas sí. en casa y tener todos los modelos? Pues seguramente habrá gente que se la compre por eso, por el diseño. Pero sea una, por una minoría, Tenerla hermanos. en una librería puesta, sí, que queda muy chula. Pero es una consola totalmente absurda. Bueno, no queda muy chula, eso es discutible, pero bueno. Hombre, como sujeta libros. <laughs> o sea, como tope. O Está sea, bien, o como un altavoz así. Es una radio. Eso, una radio es una radio. Es un eh. altavoz guay, sí, sí. 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 Eh, es que por bien. 100 euros tienes una cosa que sí es nueva generación. Entonces. Es extraño, sí, es, es un movimiento, realmente, vamos, yo no sé quién ha pensado eso, seguro que ha sido Philip Spencer, la verdad se lo podía, <laughs> se lo podía poner jodío, en la lista eh? de torpezas. Tu, tu colega. <laughs> la lista de torpezas. Oye, hablando de torpezas, yo, yo hay algo que, con lo que flipo todos los días. O sea, yo ¿Sí? me paseo por todos los foros que puedo, casi todos los días me paso por Reddit, me paso por el otro lado siempre... ¿Sí? Y, y flipo con que hay un montón de gente que no ha entendido muchas de las cosas que, que se han dicho ya 20.000 veces. O sea, estamos de acuerdo en que la transparencia tampoco es que sea total. Hay un montón sí. de mierdas que nos se han contado de, de la nueva generación. Pero todos los días me encuentro a alguien de, en, en el plan de. Oye, y si me compro un juego para Play 4, que funcione en Play 5, pero entonces meto el disco y ya. Es como, sí. <laughs> o, sea, que, o sea, ¿dónde está la duda? O sea, lo que me he encontrado hoy es a un tío que, que preguntaba en un foro, decía, vale, yo me voy a comprar el FIFA 21 de PlayStation 4, que es compatible sí. con PlayStation 5, pero tengo reservado al sí. PlayStation 5 digital. Eh, ¿Lo voy a poder poner? Es como, eh, no. O sea, no, pero, claro que no. ¿En serio? O sea, ¿dónde vas pero a meter no, el gente, disco? No, tengo salto del Spectrum a la Play 5, ¿no? Es, ¿te que, es que, o sea. Es que no lo entiendo. O sea, lo voy a poder poner y, y, y el tío ponía una captura del, del servicio de soporte técnico de Electronic Arts en la que le decían eh, el tío preguntaba ¿me van a dar un código para descargarlo? Y, y yo creo que serio? ya por aburrimiento la pobre persona que estaba en el soporte técnico le dijo sí te vamos a dar un código sí, lo que como, para que juegues tú en tu consola y tu primo con el disco que te has comprado ¿sabes? O sea que es sin sentido. O sea hay millones de cosas como esa todos los días de gente de o sea pues, por ejemplo lo del disco duro pero el disco duro se va a poder cambiar pero la digital viene con más disco duro es como criatura o sea cuánt, o sea cuántas veces se ha dicho ya cuánta vuelta le hemos dado que no hablamos de los foros de el mundo o sea, hablamos sí, del de, sí, de sí, sí. otro lado o sea qué coño haces en el otro lado y no te has enterado de esto todavía o sea ya. pues es un eh, poco yo estoy duro, flipando llama, ¿eh? o sea y, y que es eso que que nosotros estamos aquí deseosos de más info y hay gente que con la que tiene todavía no se ha enterado con lo cual, tampoco pasa nada porque, porque vayan dando la información poco a poco porque hay gente que no la, no la ha procesado todavía. ¿eh? Está, la cosa, Oye, está la cosa muy mal, ¿eh? está muy mal. Está la y, cosa, y tengo que decir, inciso, inciso, inciso. Que, que hemos dicho que se ha visto poco la consola y tal. Yo creo que, no sé si se han acomodado, o como consecuencia del tema de la pandemia y tal, el hecho de no haber ¿Sí? tenido que crear un hardware para llevarlo a ferias. Que se viera sí. físicamente. No sé si ha sido bueno o malo, pero yo creo que es lo que está ralentizando mucho el hecho de que no se vean menús de la consola, que no se vea el sí. hardware, que no Eso se vea. Tal, bueno. mm. Claro, es como, mira, no tengo necesidad de enseñar nada hasta que no salga a la calle, porque no tengo eh, eventos físicos en los que sacar la consola para que la gente juegue. Con lo cual, nadie va a tocar un bando hasta el día 12, día 19. Nadie va a ver la consola, nadie va a tener en brazos. O sea, es un poco. Bueno, pues no hacemos nada, ¿no? no decimos nada, ¿no? Es, es un poco Uf. raro. Puede ser, pero yo sigo diciendo que existen vídeos, ¿sabes? Le das al, al REC, grabas yeah. pero, lo que es el menú y lo enchufas. Pero, pero ¿eh? existen en vídeos y luego invitas a gente y pones la consola, los cables por debajo de la mesa, también y también. y no también. dejas que le que toquen la consola. Es que, cuidado, ¿eh? es que es un poco el móvil ahí ¿eh? cuando está grabando sí, pues, es que eso da <laughs> grima a ver marcos creéis que va a haber un state of play y un show de microsoft definitivos antes de la salida pues yo creo que yo creo que no yo creo que no ya lo hubiesen hecho tampoco creo que lo hubiesen hecho eso también te digo pero yo no lo veo fíjate no, ojalá sí no. pero yo te no lo veo es Oye, que tenés el, cuenta el, que el, el Ratchet Comentaban que, que entraba en la ventana de lanzamiento de la consola. No sabemos sí, qué ventana sí que, es. En el ventanal. ¿Qué? Sí, es el ventanal de la, de la mansión de, de Falcon Crest. Sí, sí. sí. Deberían, deberían hacer un state of play aclarando todo. No estaría mal, ¿eh? Compatibilidad. ¿Qué va a pasar con Ghost of Tsushima y The Last of Us? Hombre, Ghost? claro. Todo eso, uh -huh. ese tipo de cosas. Si va a ser gratis o va a ser pagando. El, 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 no sé, es que esas cosas a vez, a ver. Está, todo, está todo muy en el aire y, y recordaba hace un par de días Que la primera vez que vi una Playstation 4 En su día Fue en un corte sí. inglés, con el FIFA O sea, había visto muchos vídeos Y mucha tontería, pero yo no había tenido un mando de Playstation 4 Hasta que no la tenían en una demo En un corte inglés O sea, que, que también se vieron muchas cosas Pero no tantas O sea, que no fue Un lanzamiento tampoco como muy planificado y muy visto uh -huh. y tal sí, que llegó justo el de la consola y tal sí sí llegó muy justo o sea vale que sí se vio la consola y se vio sí se vieron juegos mucho antes pero, pero no llegó que es lo que te digo o sea yo lo vi en un corte inglés en plan pero bueno topiés. sí pero, pero no es esto ¿eh? o sea es que esto no. yo creo que ya se les ha ido total y absolutamente sí es muy loco. O sea, es sí, que sí. es que, que sale ya Sí, sí, que es que salen ya, o sea, que lo puedes defender y puedes poner los escudos, las excusas que tú quieras y tal para defender el asunto, pero que no, que no. O sea, es de, para mí me parece indefendible. Que no tenemos todavía del todo claro qué va a pasar en según qué temas importantes, o sea, cómo se van a comportar las dos consolas en según qué historia, y salen tal que ya. Yo soy, a ver, yo soy muy optimista. Raro. Pero hoy me he dado por pensar en, en que llegue 12 de noviembre, 19 de noviembre, y la consola no llegue. <laughs> es que viendo lo que se vio el domingo, han hecho un dibujo todavía. No está, no está creada todavía. Es que, es, que, joder, es que viendo lo que se vio el domingo, que nadie podía tocar la consola, que no sé qué, que tal y sí, cual. Sí, sí. No hay menú de la consola. No hay. Pero, a ver, pasa lo mismo con Microsoft, que no hemos visto todavía cómo funcionan los juegos de nueva generación. Que ahora mismo es un PC con emuladores, por decirlo de algunos Es manera. raro y queda poco tiempo, es verdad. Sí. Es que queda sí, un mes. Sí, sí, sí. O sea, sí. mmm, si lo del domingo. Tiene algún tipo de significado, es que la consola no llega, porque a un mes de, de tenerla en las tiendas, que no se vea va bien va muy justo el tema que ¿eh? la consola sí. está funcionando, el menú y tal y cual, es un indicativo chungo, es muy chungo. Preocupante. Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Y, y, y no sí, creéis sí. que lo de, El tema de que diga la gente, los youtubers, que es silenciosa, si luego no es así, puede perjudicar muchísimo a la imagen de Sony. Es que eso, eso es, sí, es cierto, claro que sí. Pero no lo ha dicho Sony. Lo ha hecho en youtuber. Sí, pero. La, sí. Vale, Yo creo que pero. Ese es el rollo. Sí, pero no lo. O sea, estoy de acuerdo contigo, Lázaro, pero lo ha hecho en youtuber porque Sony ha querido que piense de esa manera haciendo sí, lo que ha hecho. Efectivamente. Lógicamente. efectivamente. O sea, es una. Claro, lo de siempre. Juego te digo, oye, Lázaro, tírate por la ventana. Oye, no quiero. Te pongo una, una pistola en la cabeza, tírate por la ventana. Pues a lo mejor te tiras. Efectivamente. Claro. Aparte que puede pasar como sucedía con la demo del de Witcher, aquella, de Witcher 3. Que sean zonas de juego bastante limitaditas y que no tenga que acceder mucho a. El ssd para Correcto. cargar más bueno claro. lo del ssd lo del ssd sí que se ha visto sí que se ha visto en el evento del domingo eh, había youtubers y medios que, que se dejaban matar con astro o en godfall y las cargas eran un segundo y medio dos segundos o sea, era... una cosa era es el astro loco, ¿eh? y otra cosa es un sandbox ahí potentito claro. es que sí. claro, es jodido tío sí. bueno si tenemos en cuenta lo hombre que... eso, se vio, eso se vio en ratchet eh en Ratchet sí que se vio. Yo en sí. eso sí que tengo bastante fe. ¿eh? Sí, no, o sea, no, yo en claro. los tiempos sí. de carga tengo fe. Pero es que si en eso ya falla Sergio, apaga. Claro, no. No. Pero que a lo mejor ahí sí, sí. se nota eh, si hace más ruido o fuerza un poco más la consola o la calienta más. Me refiero a eso. No que la velocidad no sea la que dice, sí, que sí, yo sí, creo sí. que sí. Sino que ahí sufra más la consola Puede en ser, el eh. temperatura. Yo creo Puede que, que aunque, aunque solo sean los, los primeros meses no, no yo, sonará raro. mucho, pero seguro que acaba acaba rascando Leventado, como cualquier ¿no? cacharro con un ventilador, es que vamos a ver es que la One X tampoco sonaba en su día y, y con el tiempo pues la, la pasta térmica se seca eh, el ventilador se ensucia y acaba sonando como cualquier otro cacharro otra cosa es que Playstation 4 y Playstation 4 Pro que yo he estado defendiendo a Playstation 4 Pro a muerte hasta que ha dicho hasta aquí llegamos y empiezo a, a, a ronronear con ganas que de vez en y cuando era, suena. A tu, a la <laughs> que de vez en cuando suena, pero bueno, sí, claro, ya lleva, pues yo qué sé, año y medio, no sé de cuándo la tengo, con mucha cera y, y suena. Y cualquier cacharro que tenga un ventilador con esas dimensiones, sí, sí, sí. Y sí. es que va a sonar. Otra cosa es que, sí. bueno, que suene más, suene menos, el ventilador vaya a menos revoluciones, que se supone que es lo que querían meter en Play 5 y por eso era tan grande, pues que todos uh -huh. los cacharros por van a sonar. O sea, silencioso no va a ser. Que de hecho alguien en, en el otro lado decía, claro, por ejemplo, ¿Sí? Nintendo Switch nos suena una leche, que no suena. Una leche que no suena. <laughs> que no suena. La, mía, la mía ya bufa como, vamos, como sí, un tigre. Y la nueva no, pero la primera se calentaba como. Vamos, pues esa es la que tengo yo. Podía freír un huevo, igual que yo. <laughs> o sea, podía freír un huevo perfectamente. Se comía la batería. Sí, la se comía <laughs> la celda se comía la batería a ojos vistas. ¿eh? Bueno. Sí. Eh, efectivamente, sí sí, 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 sí. Miraba de vez en cuando. Tía, que yo bajaba, bajaba... Vamos. Ya estaba en rojo ahí. Es verdad, sí. Sí, 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 Pero bueno, sufría ahí como... Pues como nuestros oyentes, ¿no? Que llevamos ya, no sé, como cuatro vidas aquí, dale sí, sí. que te pego, ¿no? Tienen las orejas rojas también con la batería sí, de sí. Switch. Bueno, vamos a poner la candela ya a esto, ¿no? ¿Algo que añadir, Marcos? ¿Alguna? A un palo a Phil Spencer, por ejemplo, ¿no? Se ha llevado solo uno o dos. Muy poco. Ya he dicho unos cuantos, yo creo que aparte de arruinarles comprando estudios constantemente porque no sabe hacer funcionar los suyos, <laughs> con eso ya tiene suficiente castigo. Tío. Pero, vamos. Correcto. Para definirlo, una me cansa por exceso y otra me cansa por defecto a día de hoy. Sinceramente. Sí. Se va a comprar una Muy Game Boy Advance, Marcos, el 19 de noviembre. Lo no va a pasar en grande, además. Sí, sí. <laughs> Correcto. A ver, Quique, ¿algo que añadir al asunto? No, me va a comprar la Advance también. Completamente. <risa> <risa> no, nada, nada, nada más que añadir. Bueno, Lázaro. Pues nada, yo acabaré pillando pillándome la Play 5, la tengáis reservada día 1. Pero hablando antes del rollo retro, me muero de ganas de comprarme un. un el, el Mister, este. El, el sistema este de emulación basado en Intel Nano, no bueno. sé qué. Que, que es emulación súper fidedigna por FPGA y no sé qué, que me gastaría la pasta la verdad es que con, con, con muchas ganas si no fuera porque va a salir la nueva consola ahora en noviembre si bueno. no fuese porque no tienes la pasta pues ahora. también es verdad, <laughs> es, claro. un, es un verano muy duro sin conciertos Cerca, ¿no? <laughs> efectivamente, bueno pues yo también pienso igual que tú y yo me despido con mi querido Michael Paster el conocido Uf. analista que es un puto desastre en general <laughs> que lo, lo último que ha dicho es que PlayStation, o sea, PlayStation Sony está en una muy buena posición para adquirir Warner. Ojo. Madre. Y ahí lo dejo. Ya ahí Yo lo no dejo. Pille confesados. Madre mía. Madre. Correcto. Es, es, un, es un visionario este señor, eh. Es un visionario, sí. 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 Yo también lo digo, eh. Es un Yo visionario también lo veo muy posicionado. Está ciego como una. Está enrollado en un trapo, pero es un visionario. Sí, cor correcto, sí. En fin. Pues nada. Hasta aquí el programita de hoy. Maravilla. Y oye, un, un abrazo y se agradece mucho tu presencia. Mi querido Marcos, además con las circunstancias ahí que, que los dos sabemos, que vaya tela. Gracias a vosotros, siempre. Así que así que eso, te, te, ya te, te iba a dejar descansar más tiempo, pero ya sabes que ha habido un problemita, entonces ahí tengo que echar mano. ¿sabes? La confianza da asco, Marcos. Lo que hay. Un placer estar aquí y lanzar alguna, alguna salva de vez en cuando. <laughs> Ya le debemos dos hamburguesas del Five Guys, por lo menos, ya, Marcos. Dí que sí, coño. <laughs> ahí. Invita a Phil, ¿eh? Pero Gilles Spencer nos invita ahí. Es. Y otra cosa no, pero a lo mejor eso se le daría mejor. Hacer hamburguesa, le pega, ¿eh? No le ves ahí, ahí con la barbacoa, le pega, ¿eh? Ahí, tal, tal. Sí, muy americano con su camiseta. Todo, sí, sí, sí. No, no, el aquí no, en la camiseta de Battletoads esa. Que luego salió el juego como salió. Ahí. Vin de ketchup ahí, la de Battletoads al ketchup. Battletordo era, Battletordo, ¿eh? Vaya tela. Joder, así, así le va, pero bueno. Oye, que Marcos, un placer. Igualmente. Quique. Un placer, otro. Sergio. Lázaro. Ah, un placer. Chao. Ah, hasta hasta adiós. luego. Adiós. Hasta luego.